Volvemos a lo tradicional, el aroma inconfundible de nuestras carnes a la parrilla. Una experiencia que no podés dejar pasar. Canmario Restaurante, el auténtico asado argentino. Carnes a las brasas, amplia carta de platos, entrantes y postres. Gran variedad de vinos, salas privadas y servicio de catering. Sentí, disfruta, date el gusto. Canmario Restaurante. Le ponemos pasión a nuestras comidas. Reservas al 971-398550. Calle Navarra 12. Ibiza. Hoy estaremos con Pablo, fundador de Instalaciones Hulbi, una empresa que se especializa en gestionar proyectos con los más altos estándares de calidad. Realizan instalaciones eléctricas, fontanería, climatización, calefacción, energías renovables y muchísimo más. ¡Vamos a conocerles! Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. ¿Cómo nace Instalaciones Hulbi? Muchas gracias. Bueno, Instalaciones Hulbi nace en el año 2012, después de... Yo llego a la isla en el 2006 y comienzo en una empresa del sector como electricista, donde adquiero toda la experiencia necesaria y voy creciendo dentro de la misma, hasta llegar a un punto que sobre el 2012, bueno, entiendo que es hora de empezar mi camino y creo Instalaciones Hulbi con mi visión y valores. ¿Qué productos y servicios ofrecéis? Bueno, Instalaciones Hulbi se especializa en todo tipo de instalaciones. Tenemos oficiales de electricidad, fontanería, climatización. Todo es con gente propia de nuestro equipo y altamente cualificada, los cuales muchos de ellos están desde el principio. ¿Qué los diferencia de la competencia? Creo que uno de los puntos fuertes de Instalaciones Hulbi es que al centralizar todos los gremios en el tema de instalaciones, en el proyecto, esto facilita muchísimo la comunicación y el desarrollo dentro del mismo. Y esto sumado a la experiencia y el gran grupo humano que tenemos, es uno de los fuertes por los cuales yo me siento orgulloso de, como gerente y fundador de Instalaciones Hulbi. Por último, ¿qué te parece la iniciativa de Ibiza Home Meeting? Bueno, estamos muy, muy contentos y agradecidos que finalmente alguien la desarrolle en la isla. Me parece un espacio muy bueno para terminar de darnos a conocer y conocer a las demás empresas relacionadas en el gremio y también para que el cliente final pueda conocernos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y nos vemos en la feria. Muchas gracias a ti y nos vemos allí. Gracias. Esto es Ibiza Home Meeting TV, desde Ibiza para el mundo. En Wi-Fi Connection rompemos las barreras tecnológicas y ponemos a tu disposición la mejor conexión a Internet de Ibiza. De toda Ibiza. Desde Escubels hasta Portinach. Y más. Porque en Wi-Fi Connection nos encargamos de que, tanto si vives aquí en una villa apartada y tranquila, si quieres montar un evento, si necesitas proteger tu vivienda o negocio, si estás en esa calita secreta, si tu vida es el mar, o si simplemente has venido a pasar un par de meses a Ibiza, tengas internet. Somos proveedores y te aseguramos la mejor conexión. Wi-Fi Connection. Hasta 1000 megas para que estés siempre conectado. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de fútbol.
Estamos en el campo de Cancantó para vivir la jornada número 11 de la Liga Regional Preferente Divisi Formentera. Estamos acá con mi amigo Dante. Buenas tardes, Dante, gracias por venir. Buenas tardes, Bardos, para la audiencia. Mike, ¿cómo andamos? Bueno, una tarde para ver un buen partido. Esperemos que haya muchos goles. Y bueno, que esté entretenido. Bueno, recordemos que vamos a ver la tabla de posiciones. Recordemos que el San Jordi viene de superar por 3 tantos al Formentera en condición de visitante. Va a atacar, ¿no? Sí, 3 puntos de oro para el conjunto de San Jordi. El Inter Ibiza, bueno, ahí lo vemos que está con 26 puntos y le sigue el Luchador, que se enfrenta el día de hoy con San Rafael. Y tenemos también la U de Ibiza, que le ganó a la Peña Deportiva Santa Eulalia por 2-1. Y bueno, vamos a ver qué pasa también. Santa Gertrudis se enfrenta con San José en condición de local. Ahí vemos a los chicos de San Agustín con la cámara de nuestro compañero Juanchi. Y ahí vemos la cámara de nuestro compañero Dami. San Agustín, Mike, recordemos que, bueno, viene. Y ahí nos ven a nosotros en directo. Viene de 5 derrotas seguidas, está en la última posición de la tabla. Bueno, todo lo contrario para el equipo del Inter, que viene de 5 victorias seguidas. En este caso está en la segunda posición, por lo mismo que bien comentábamos, el triunfo de San Jordi. Bueno, vamos a ver qué tal será el partido. Un partido lindo en esta tarde de domingo, una tarde de frío. Lo tenemos a Juanchi, que está bastante abrigado, nuestro cámara principal. Hace frío. Nosotros estamos se con puso guantes. Los guantes al final, se ¿no? El cámara. Se puso los guantes al final, tanto que me los criticó, al final se los puso. Y bueno, nada, coméntenos, ahí podemos ver las diferentes cámaras, si se ve, si se escucha bien. Mándenos saludos, de dónde nos están mirando. Somos SCS Play, suscribite al canal, dale like al video. Al final, el video del CD Ibiza, llegamos a 82 likes. 82, sí, like, 82 pegando likes. Pegando el batacazo. Lo tiene que pagar el compañero Cristian. Así que bueno, poco a poco se va conectando la gente. Me gusta. Sí, tuvimos un bonito partido y encima nos ganamos un asado. Qué grande. O sea que de primera, especial, diría mi padre. Bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy, Dante. Un partidito que, bueno, el Inter Ibiza, ya lo dijimos, ¿no? Viene segundo. Y el conjunto visitante lamentablemente no pudo sumar todavía. Sí que le había ganado al CD Ibiza, creo que ganó ese partido, pero bueno, o a San José, ahora no recuerdo. Pero bueno, no tuvo después la posibilidad de sumar de a 3 el conjunto de Bahía, que bueno, va a venir a un campo difícil. Sabemos que el Inter Ibiza está segundo y bueno, intentará por supuesto llevarse los 3 puntos, ¿no? Por supuesto de local. Así que vamos a ver qué depara esta jornada número 11. ¿Vos cómo estás? ¿Qué tal? Vengo a trabajar. Unas horitas. Bien, a ver, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Estamos hablando de un equipo que, jugando de local como el Inter, está peleando la punta del torneo, que viene con una racha ganadora de los últimos 5 partidos, en la cual de local contra el último posicionado debería hacerse fuerte, debería salir desde el minuto 0 a buscar el resultado, los 3 puntos. Por el lado contrario, bueno, el Bahía San Agustín, estamos comentando, ¿no? Hace en el torneo no pudo sumar de a 3 todavía, le está costando un poco, entonces con 3 puntos solamente en la tabla, no creo que venga a proponer a priori salir a jugar de igual a igual en cancha visitante contra el que hoy es segundo de la tabla. Creo que por ahí lo que esperaríamos del partido, en primera instancia, es un equipo yendo a buscar y el otro, bueno, cerrado con líneas de 4-4-2 o por ahí un 5-4-1, cosa de esperar que pasen los minutos, tratar de ponérselo difícil al local y después aprovechar las contras cuando el equipo local se empiece a ir sobre el campo visitante. El análisis de nuestro compañero Dante. Ahí vemos a el conjunto local, el Inter Ibiza, que ya está a punto de bajar las escaleras y salir al campo de juego.
Una tarde de frío, estamos con guantes igual, estamos, lo decíamos recién, estamos con guantes, poco a poco se va. Ahí Elisa, hola chicos, desde Argentina, mamá y familia de Gustavo Lucena, un saludo Elisa, siempre firme. Y Nancy también, hola chicos, acá firme desde Argentina, la abuela Gustavo Lucena, bueno, un saludito Nancy, un saludito grande. Elisa, muchas gracias por estar conectado siempre a la familia de Guste Lucena, cuando vemos que ahí salen los equipos al campo de juego, el Inter Ibiza, está grabando, ¿no Juanchi? Efectivamente, perfecto. Vemos que ahí salen al campo de juego. ¿Dónde está Dami? Ah, está ahí colocando la GoPro. Bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Coméntenos ahí de Argentina, ¿qué están comiendo? Imagino que ya es hora de comida, ¿no? Domingo de asadito. Domingo son la una. Sí, las 12 y la una. Entre las 12 y la una. Bueno, coméntenos qué van a comer el día de hoy. Cuando ahí vemos a los... ¿Asadito o pasta? Asadito, pasta. Yo creo que... ¿Domingo de qué? Hace calor allá, asadito, Nosotros acá estamos con guantes, abrigados. Estamos abrigados, sí. Bancando el frío, pero bueno, en Argentina hay bastante calorcito. Saludan los equipos. Ahí vemos que van a salir... Bueno, se va a dar inicio ya en cualquier momentito. Voy a decir los colegiados, los árbitros del partido de hoy. Que no se había dado. Jovencito, los árbitros. Me parece. Parece que sí era jugador, ¿no? Si mal no recuerdo, Juanca no me deja mentir. No sé. ¿No te suena? No me suena. Me suena que era jugador. Vamos a ver esto, a ver si tenemos la posibilidad. Tenía prendida, encendida la linterna. Eso me gasta batería después. Bueno. Vamos a dar comienzo cuando ahí nos ven a nosotros en imagen con nuestros patrocinadores. Estamos estudiando, ahí nos ven con los teléfonos, estamos estudiando las alineaciones un poquito, que no le dijimos, ahora lo vamos a decir. Y yo lo que quería decir eran los colegiados. Bueno, ¿ves? Ahí ahora sí pusieron la alineación. Mirá, con número uno, vamos al conjunto local. Inter Ibiza, el número 1, Rodríguez Alexis, el número 2, Rinson, el número 3, Emanuel, el número 4, Néstor Rojo, con el número, vamos a ver qué nos están dando imagen los chicos, la cámara principal de Juanca, nuestra cámara principal, el número 7, Cardona, el capitán, el número 8, Rodríguez Antonio, con el número 10, Matías Pusilico, el número 11 para Agustín Lucena, el número 18 para Escandel Ferrer Pau, el número 24 para David Alejandro Tamayo y el número 26 para Roberto. Y por el conjunto visitante, el número 13, Mirabal Máximo Mateo, el número 3, Sobrino Iván, el número 4, Cabillo Flores, con el número 5, Dagata Kevin, el número 6 para Canales, el número 7 para Zambrano Álvarez, el número 9 para Rosillo José, el número 10 para Andrea, el número 11 para Flo García, Ayrtor, el número 15 para Rey Cardona y el número 18 para Torres Rivas Giuseppe. Va a dar inicio el colegiado. En cualquier momentito. Coméntenos si nos escuchan bien en la transmisión, si se escucha todo perfecto. Cuando da inicio, ya comienza en el campo de Inter Ibiza, en Cancantó. Inter Ibiza. Bueno, lo que charlábamos a priori, arrancan con 5 en el fondo, el equipo visitante. 5-3-2. Ahí vemos a Ribson. Atrás con el capitán, con Cardona, Adrián Cardona. Buen cambio de frente, ¿no? De Cardona recién. Buen cambio de frente. Nos decían que Elisa acá, fusil y con estofado de Sobuco. Uy, qué rico, ¿no? Por favor. Qué rico. La pelota se va afuera, será saque de banda para el conjunto visitante. Se escucha y se ve perfecto, nos dice Miguel de la Rosa. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Va a ser el saque de banda, el conjunto visitante. El número 7 que tocaba la pelota. Se escucha un golpecito. Buscaba el capitán de Bahía San Agustín. ¡Iván! ¡Dentro! La pelota tiene Gustavo Lucena cuando dicen que hay falta. Sale rápido el equipo. Sale rápido, buena buscándolo pelota. A Pussy. No podía, la pelota va a las manos del portero.
Si querés, podés verla desde acá, si querés, pero bueno, sé que está un poco, porque estamos acá en la transmisión y se ve, estamos un poquito lejos, no se ve muy bien la... Tenemos tantas cosas acá en directo, no se ve, pero el detrás de cámara es... Lo vemos a Andrea, el jugador italiano que tiene la pelota, número 10, si mal no me falla. Robert corta la pelota, la tiene Emma, ahora tocan con el jugador Pau, que ya hace posesión en el Inter Ibiza. En estos primeros compases van a ir los primeros 2 minutos de partido. Juegan a la banda con Lucena que se va a velocidad, lo vemos que toca la pelota para el medio. Costaba la pelota del conjunto visitante. Ya la pelota tiene Néstor Rojo. Bueno, poquito se van conectando, poquito a poquito. El partido, bien lo mencionábamos, arranca con el Inter, el local, jugando adelantado, con la posesión de la pelota. Y el San Agustín, bueno, jugando en terreno propio, no saliendo a presionar. Pero vemos que la línea de fondo no está pegada al área grande, sino que en la que pueden adelantar lo hacen, tratando de que el Inter no se le venga desde el minuto cero encima de su campo. Las palabras de nuestro comentarista, nuestro amigo Dante, al cual agradecemos que haya venido directamente de trabajar y no para acá, la verdad. Y estaba comiendo antes de la transmisión, 2 minutitos antes, no me quemé, ¿no? No, pero bueno, se entiende también, viene de trabajar y la tiene Matías Pusilico, que abre para Lucena. Muy bien, Matías Pusilico, la tiene Agustí Lucena que abre para Ripson, cortaba la pelota el número 3 y no quería problemas, el número 6 del conjunto visitante. Agustí Lucena... Ya van 3 pelotas que las pone abajo de la suela. Sí, me encanta ese tipo de jugador. Mucha calidad para el jugador número 11 de Inter Ibiza. La pelota tiene Robert ahora mismo. El mítico. La figura del partido contra San José, la verdad. La pelota la intentaba bajar de taco. Agustí Lucena, si le salía esa. Sí, le salía esa. Me bajo y me voy. Que venga a relatar él directamente. La pelota se va afuera. Pero la intentó. Eso es lo interesante. Tener jugadores dentro de la cancha que hacen cosas distintas, que arriesgan. El que no arriesga no gana. Entonces, exactamente. Un poquito de show, un poquito de magia. Un poquito de magia, como dice. Chas y Chas, dice Dai Andrea. Sí, italiano, nuestro amigo Andrea, el número 10. Sale jugando San Agustín, muy bien San Agustín, jugando desde abajo, le corta la pelota a Pau y ojo con esta, puede estar el primero del conjunto local. Saca la pelota el número 7, Johnny. Ahora nuevamente intentaba Kevin. Pusilico la para con mucha calidad, recorta ante la marca de Canales. Cortaba ahora Johnny, la pelota ahora hay falta. Sí señor, será saque de falta para el conjunto visitante en casi 5 minutos, ahí lo vemos en imagen a Johnny. Está saliendo el sol un poquito. Sí, por lo menos un poquitito, viste que a no... nosotros acá no nos da, ¿no? Pero en la cancha por lo menos. Sí. Rosa Lanati dice, Forza Andrea. Rosa Lanati, un saludo. Imagino que estarás en Italia. Yo parlo italiano un po', Capito tutto. Por favor, suscríbanse al canal, que es de gran ayuda. Denle al me gusta para poder continuar llevando el mejor fútbol regional y amateur de Ibiza y Formentera. La pelota tiene Alexis, ya sale jugando con Roberto. Un saludo para toda Italia, un saludo para toda la gente de Italia y para toda la gente de Argentina también. Coméntenos desde dónde nos están mirando. 28 personas en directo. Poco a poco se van conectando un poquito más. Pero ojo, tenemos 28 y ¿cuántos? 17 me gusta. 5 minutos del primer tiempo. Estamos. 5 minutos del primer tiempo. Estamos espectacular. Vamos a Cardona, que se la tocaba Agustí Lucena. Se va en velocidad. Cortaba la pelota. Canales, el capitán. Intentaba tocar la pelota. Cardona, que le decía solo a Ripson. Buen porte los centrales de San Agustín. Sí. Ahí lo vemos al número 3, Iván, que va a ser el saque de banda. Ya saca. La pelota, ojo con esta, va para Andrea, para el número 10. El jugador italiano que ya se para, bien, se frena, la toca muy bien para el número 9. Avisa San Agustín, el conjunto visitante. Buena llegada
Buen control del número 10 de Andrea. Buen movimiento de Andrea. Silvia Pacheco dice, hola amigos, viendo el partido desde Villa Liza, saludos para todos, para Dante, de sus padres y abuela. Vamos, un saludo para todos Villa Liza, para la familia. Cristian nos dice, saludos, recién llegado de Formentera, señor. Cristian, el relator, venga a trabajar, relator. Aparezca relator. Aparezca relator, por favor. Y si aparece, traiga mate y factura, por favor. Gracias. Rosa nos dice gracias por el saludo. Nada, Rosa, un saludo para toda la gente de Italia. Diego Acosta, vamos, SS Play. Abrazo de Tailandia, Diego Acosta. Un saludito a Diego, vos sí que la pasás mal, El cámara móvil acá con guante. Imagínate cómo estaba hace 2 meses atrás. Imagínate cómo estoy, Diego. Está abrigado, parece muñeco Michelin, boludo. Nuestro corresponsal en Tailandia que continúa por el sudeste asiático. Sí, está. Esperemos que retorne, ¿no? En algún momento. El 4 de febrero llega, sí. Vemos que la pelota ha cortado a Iván. Nuestro cámara principal. Se va la pelota afuera, será saque de banda para Pau Ferrer. Nos dice Cristian que buenos comentarios de Dante. Abrazo grande para Cristian. Un crack, Dante. Un saludo a toda la familia de Dante que está mirando desde Villa Elisa, ¿no? Villa Elisa, así es. Partido de La Plata. Partido de La Plata. ¿Sabes qué? Yo soy de zona oeste, de Gran Buenos Aires. Ahí también hay una parte que se llama Villa Elisa. Mirá. Sí, zona oeste. Jaja, los quiero. Se viene Dante, como dice Cristian. Cristian, venía a trabajar, vago. La pelota la vemos que ahí la tiene Ribson. Recorta Ribson muy bien. Se la toca atrás Antonio. Antonio directamente a portería. Se va por arriba. Avisa el Inter Ibiza en casi, bueno, en 8 minutos de la primera parte. Muchas gracias a todos los que están comentando. Tenemos 21 me gusta. Vamos. Bien. Vamos esos bien. Me gusta. Es importante. Bueno, es importante también que se suscriban al canal. Andrea, un saludo de Pablo. Sergio Lencina, saludos de Figuereta. Mucho frío para ir. Sergio, sí, la verdad que hace mucho frío. Y le está costando mucho al San Agustín salir jugando. Salir. Está intentando. Ahí sale, mira, sale bien tocando. Sí, pero ahora viene el problema. Ese es. Ahora pierde la pelota tiene, muy rápido. Tiene unos 2-3 primeros pases certeros, precisos. Luego cuando quiere salir jugando a mitad de cancha o a zona de delantero se le complica. Recién vimos como el arquero, el guardameta sacó de fondo. Pelota corta y bueno, ya van 2 o 3 pelotas que hacen lo mismo y que se terminan complicando. La pelota tiene ya Emma por la banda izquierda, tira al centro Emma, le quedaba a Lucena, lo tuvo, la segunda que avisa Inter Ibiza. Ahora esta vez el remate de Gusti Lucena que se va por arriba del larguero. Por ahora Gusti Lucena el jugador con más peligro, ¿no? El que más llevó peligro al área visitante. Exactamente. Sergio Lencía nos decía, saludos de Figuereta, mucho frío, sí. Pero bueno, por lo menos lo puedes vivir a través de SCS Play en directo, desde el campo de Cancantó. Si no estás suscrito, Sergio, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que le des like al video, que es de gran ayuda para nosotros. Rosa Lanati nos dice, sono la tía de Andrea. La tía. Y Emilia Romana. Sí, es la tía de Andrea, la tía de Andrea y vive en Emilia Romana. La Emilia Romana. Un saludo, Romana. Rosa Lanati. Bellísima la Emilia Romana. Bellísima. Aunque tú parlas italiano. Yo parlo italiano, sí. Possiamo parlare italiano. Tutta la giornata. Tutta la giornata sí. per nostra gente d'Italia. Sì. Per tutti. Qui siamo tutti insieme viendo calcio. La giornata, questa giornata. Con un po' di freddo. Un po' di freddo, però tutto a posto. Va bene la giornata. Tutto bene. Aquí. La tiene Ribson que intentaba con Cardona, no podía, la cortaba Iván la pelota, ahora Iván nuevamente intentaba con Antonio que le cortaba la pelota. Ahora el número 4, Cristian, Iván que se juega la pelota con Cristian nuevamente, ahora Ribson que va a tranquilizar seguramente jugando con el portero, sí señor. Tengo la sensación de que el Inter de Ibiza está un poquito apresurado a la hora de... De Parma es. No de Parma. De Parma. Está un poquito apresurado. Está siendo muy frontal. Este fue un cambio de frente espectacular. Pero tira al centro. Esa resolución es un poco apurada. Ahí lo vemos a Lucena que le gana la posición. Muy bien, hay un empujón, sí señor. Será saque de falta para el conjunto local. Voy a acomodarme esto acá. Tengo un quilombo de cables. Bueno, se viene.
se viene el tiro del equipo local, del Inter. Ahí vemos a Lucena que se estaba acomodando. Le sacaron el botín, ¿no? Lo pisaron. El FAU fue contra el costado derecho. Ahí vamos a Furcade. Y a Facu también. 42 personas en directo. 21 me gusta. Bueno, vamos a ir poco a poco a ver si podemos sumar un poquito más. ¿Cuántos me gusta? ¿Con cuántos te conformas el día de hoy? Y tenemos compañero que ir por mínimo 80. Bueno. ¿Cuántos tuvimos la última 80, jornada? 82. 82, bueno, podríamos estar en 70. 70. Mira, yo me conformo con 50. Bueno. Con 50 me conformo, pero si llegamos a 70, no, pero si llegamos ambicioso a 70, espectacular. Si llegamos a 70, paga el asado Juanca, me dijo. Qué nuestro difícil cámara principal. Eso. Qué difícil eso. Vamos a ver. No lo veo muy pagador de asado al cámara principal. El otro día hizo su primer asado. Ojo con esta, sale jugando, casi la pierde el San Agustín, perdón que te interrumpí, pero salía justo jugando. Lo intenta, me gusta que intente salir jugando, pero... Sí, pero ya van tres o cuatro pelotas que hacen exactamente lo mismo. El arquero no está despejando de movida. Y a los dos pases termina despejando. Yo no sé si es que intentan salir jugando para que generar espacios arriba. Hay falta, pero sí, señor. No estaría funcionando por el momento. ¿Es un buen asador, me dijiste, Juanchi? El otro día hizo su primer asado en estrenando parrilla y muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿En su casa? En su casa, muy sí, bien. De local. Muy bien, nuestro cámara principal. Vemos que viene la pelota en profundidad. Ojo con esta, puede estar el primero. Sale muy bien, muy atento el portero, el número uno del conjunto local, Mirabal Mateo. ¿Y qué pone Roberto Guillermo Parisi? Muy buen ritmo la transmisión, nos dice Roberto. Y Cristian pone, vamos por los 100 likes, dice. Vamos por los 100 likes. Si hay 100, pago el asado en el ático, dice. La carne la pone Cam Marzoc, no hay duda, ¿eh? La carne la pone nuestros amigos, compañeros de Camarsoc. Ojo con esta, le queda la pelota la al mejor portero. Mejor carne de todo Ibiza. Sin duda, Camarsoc. Y un saludo grande para Roberto Parisi, Yeye Parisi, para los amigos, mi padre. Ah, Roberto es tu. Mirá, no sabía. También, toda un la saludo, familia Roberto, ahí. Qué bien tener a tu familia. Un saludo para toda la gente de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Cortaba la pelota Cardona, sí señor, ahí. Pierna arriba ante Jonathan. Ahí lo vemos al. Fue fuerte, pero no creo que con mala intención. No, para nada. Llegó para un poquito nada tarde y la pierna un poco alta. Pero... Bueno, 24 likes. A ver, si ya hemos llegado a los 100, Cristian paga el asado. A la gente que está en directo, le pido por favor. Yo sé que necesitamos más likes de la gente que es conectada. En este momento no darían las cuentas. Pero le pido por favor que le pongan me gusta, que necesito y quiero que Cristian pague el asado. Que está mirando la transmisión desde su casa, calentito, y nosotros acá sufriendo, con guantes. Vamos a poner la cámara para que nos vea la gente, mira. Ahí estamos, nosotros estamos así, con guantes, miren la cámara, estamos con guantes, estamos con frío. Así que, Cristian, en tu casita, tranquilo. Abul Belka dice, vamos Gran Torino, dice Abdul Belka. La pelota la abren a la banda con ese, no veo bien, con el 24 es Pau Ferrer, no, está Mayo, el 24, perdón. La pelota viene para Pusilico, saca la pelota San Agustín. La pelota ahora viene para Lucena, para Agusti Lucena que sigue, le tiran de atrás, le tira Iván, sí señor, dice que hay falta. 28 likes. Me encanta la gente. Gracias a todos los que van poniendo like. Nos van a quedar 70 para llegar a los 100. Bueno, van 15 minutos, Mike. Hay que tener confianza. Está bien. Estoy contento por la gente que está mirando la transmisión. Muy bien. Mira qué bien muy que la para Rimson. Ahora la pelota la tiene nuevamente Inter Ibiza. Corta la pelota Johnny, número 7 de San Agustín. Un histórico. Ahora sale jugando, la tiene Ayrton. Ahí se la regala Cristian a Lucena. Lucena se va en velocidad. Ojo, va a intentar afuera. Bomba. Sigue Lucena. Es un golazo. Lucena. Cerca la pelota. Se va por el palo izquierdo del portero. Buen zurdazo, el latigazo del señor Gustavo Lucena, el número 11 de Inter Ibiza, uno de los goleadores, sí señor.
Vamos a ver cómo continúa esto. Yo recuerdo que el día de hoy, te voy a contar, Dante, recuerdo que nuestro amigo Cristian me dijo: si salgo temprano y llego temprano de forma entera, voy al partido. Voy a llegar un poco tarde, pero voy. ¿Vos lo viste? Porque yo no lo vi todavía. No. En 17 minutos casi del primer tiempo, Cristian todavía está ausente. Esto como en el instituto, en el colegio, ¿viste? Que te ponen presente, ausente. Bueno, Cristian, ausente. Muy la bien. Pelota tiene Néstor Rojo. Néstor, que sigue con el balón, el número 4, Lex San Jordi. Recordemos que también estuvo en tercera con el Inter. Ahora tiene Cardona. Cardona, la pelota la abre a la banda con Ribson. Ribson que tira al centro. Se va pasado. Se va afuera. Será saque de portería para el conjunto visitante en 16 y 15. ¿Qué facha esos comentaristas pone? Vamos a decir a la gente, a los españoles, que no saben lo que es facha, porque acá facha en España es como si fueses de ultraderecha o algo así. Ah, claro, facha. Es como, sí, acá en nosotros en Argentina, que sí, facha significa, ¿cómo le buscamos el...? Con las palabras españolas. Te puse en aprieto, ¿no? Qué guaperas, como le dicen aquí. Qué guaperas. Cuando vemos que hay falta, sí señor, pero dice que no el colegiado. Bueno, Cristian, a ver si... hace 60 años que vivís en España. A ver si comentás con palabras españolas también. Que nada, a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta, sí, pero todavía. A ver que... La pelota tiene Pau Ferrer, que intentaba. La corta la pelota Canales, el número 6, Iván, que abre la banda. Sale bien, jugando pases, San Agustín, este ahora sí, pase tres clave. Pases, pero ahora la pelota va a volar seguramente, sí señor. Esa es la pelota que tiene que empezar a ganar el equipo visitante para poder salir. Me da la sensación, si no, va a ser la tónica del partido, la misma que viene siendo. Me da la sensación, Dante querido, que si agarra la pelota el número 10 del Andrea las cosas van a ir por un buen camino. Es el jugador con mayor claridad del equipo visitante, sin dudas. En cambio, bueno, por el lado local vemos el triángulo formado entre Ribson, Lucena y Cardona, como es la producción de fútbol está en ese triángulo. Sí señor, dice que hay penal, el colegiado, penal para Inter Ibiza. Yo sinceramente no sabría decirte si fue penal o no, porque no lo vi bien de acá. Mira, era Pomar, sí, ahora lo vamos a volver a ver en la transmisión. ¿Fue penal? El ángulo que sí, fue penal. No nos favorece. No nos favorece. De la cancha. Penal para el conjunto local en 19 de la primera parte. Caía Pau Ferrer. Vamos a volver a verlo acá, mira, a ver. Pa Cardona, ¿no? No, todavía estamos lejos, ahí estaban 18 y moneditas. Va a ir Cardona, sí señor, va a ir Cardona. Acá viene la jugada del penal. Tocaba. Bueno, a ver. Ay, qué decirte, me parece que... Se puede cobrar como no. Se puede cobrar como no. Hubo un... Le va a pegar. Un toque, hubo un golpe. Cardona. Va a ir Adrián Cardona. El jugador de Inter Ibiza, el capitán, va Cardona, ataja el portero de Bahía San Agustín, dice que esto sigue 0 a 0 en 20 minutos, se confió Cardo, creo, esperó que el portero no se tiró, estuvo muy, muy cauteloso, le sacó la pelota y no supo cambiar de dirección Cardona al capitán cuando vio que el arquero ya estaba centrado. Muy bien el portero de Bahía San Agustín, que lo esperó a Cardo. Y es un gran pateador, Adrián Cardona de penales. Lamentablemente no pudo convertir. Bueno, el San Agustín zafó, ¿no? Porque era un penal que si bien estamos de acuerdo, era cobrable o no, depende bastante de cómo lo vio el árbitro, le hubiera abierto el partido y bueno. La pelota viene para el número 10, para Andrea. Andrea que levanta la cabeza, tira una filigrana. Sí, Andrea hace la personal ante la marca de Robert del número 26. Robert corta la pelota. Gran trabajo del Robert el día de hoy y el día del partido de la semana pasada, que nos fuimos de visitante. A San José, ¿no? Sí, de San José. Y fue una de las figuras. Viene la pelota para Pau Ferrer en la banda derecha. Tira el taco. La pelota la corta Iván. Ahí lo vemos en imagen. Vuelve atrás. Hay falta contra el número 3. Y será
Bueno, 20 saque minutos. Ya 21 minutos, ya 21 tenemos un minutos, penal. Tenemos un penal. Bueno, el San Agustín, yo creo que por ahora está tranquilo con el resultado. Vemos que el arquero se está tocando el muslo. No sé si. ¿Pide asistencia? Sí, está pidiendo asistencia. Vos sabés que cuando empezaban a salir jugando de abajo, tuve la sensación de que era porque no podía patear. Se raspó un poquito ahí la pierna izquierda. Bueno, esperemos no sea nada. Eugenia Fernández dice: ¿por qué no patea Pussi? Yo creo, Eugenia, que el que siempre patea los penales es Cardo. Es el número 7. El número 7, el capitán que siempre patea los penales. Ahí vemos al jugador de San Agustín, el portero. Yo creo que por eso es que no pateó el penal. Eugenia dice: goleador total, y lo cambian de puesto. Ya esas son decisiones del míster, Eugenia. Entiendo lo que nos dices, pero mira qué buena imagen nos da nuestro cámara móvil, Damián, Juan Chico, ya en la cámara principal, Mike Saracino y nuestro amigo Dante. Somos SSS Play. Estamos acá refugiados con nuestra cartelería detrás nuestro. Se va a venir el saque de falta, que lo va a hacer Cristian. A mí me tocó jugar también, bueno, varias veces con San Agustín. Y el número 3, Cañero, como rudo. Dice, rudo, vamos a decirlo así. La pelota viene para Pussi, que bien, Pussi, bueno, qué buen control, ojo con Pussi, se la da a Pau y está el primero. Saca el portero, la toca, ¿no el portero? ¿O fue por arriba? Así, yo creo que es córner, no, ¿eh? Sí. No, la sacó. ¿La sacó? Sí. Sí, fue fuera de... Está rengueando el arquero, ¿no? Está con problemas realmente, ¿eh? Sí. Sí. Un golpe, ¿no? ¿Habrá sido cuando se tiró ahora o...? 30 likes, bueno. Está bien. Poco a poco vamos a ir sumando más. La pelota viene para Robert ahora. Yo creo que si San Agustín se anima un poquito con el número 10, yo creo que tienen que pasar la pelota por el número 10, Dante. Sí. Le está costando salir. Es lo que charlábamos hace unos instantes. Tiene buen pie cuando quiere salir jugando, pero le falta poder salir unos metros, que resista la pelota, que la tengan los delanteros, que generen un foul, salir unos metros. Creo que han pasado los 20 minutos en su campo. Sí, están haciendo un bloque bajo, bueno, intentando defender. La pelota viene para Pussi, recortada, será córner. La saca fuera Cristian. Sí, está haciendo un poquito un trabajo, intentando hacer un trabajo defensivo. Entiendo también la posición del míster del conjunto visitante. Sabe que el Inter Ibiza es un equipo que tiene gran calidad, que tiene muchos goleadores, entonces intenta defender lo más que pueda para intentar sacarlo una contra, ¿no? Entiendo con totalmente, el número 10. Totalmente. Entendemos que el planteo está bien, que es lo que dicen los libros, ¿no? Vos mirás la tabla, está último el equipo de San Agustín, está segundo el equipo del Inter. Ahí va el córner, ¿eh? Amaga Cardo, tira el centro, va pasada, agarra afuera, están fuera de juego. No, dice que hay gol. Gol de Inter Ibiza, de Pusilico. Pide fuera de juego, lo vemos a Johnny ahí que protesta. Pero bueno, no sé, ahora la vamos a volver a ver, pero entiendo de que no. Entiendo de que no es fuera de juego. Ahora lo vamos a volver a ver. Piden fuera de juego. Lo cierto es que el Inter Ibiza se pone en ventaja en 25 minutos de la primera parte. El goleador, el número 10, Pusilico. Mike, creo haber visto, además del offside, un claro foul en el despeje. ¿Sí? Sí, en el despeje vemos cómo despeja, queda tirado en el suelo. Y creo que es el mismo jugador que está en el suelo el que habilita. A mi entender, le gana la posición, en el aire golpea el balón y luego es golpeado por el atacante. Bueno, no lo cobraron, 1-0, ya es historia y a seguir con el partido. Lo cierto es que el Inter Ibiza se pone en ventaja. 1 para el Inter, 0 para San Agustín.
Pusilico número 10, dice que Inter Ibiza está en ventaja. Lo vemos a Antonio que abre la pelota ahora. Yo creo que ahora el Inter va a ir a por todo, ¿eh? Creo que va a ir a intentar en la primera parte. Elisa dice, vamos, era de Lucena y se la sacó Pusi. Elisa, yo creo que la pelota se iba afuera, ¿eh? Creo que sí, la pelota se iba afuera, pero bueno, no estoy seguro. Vemos que la pelota ahora la tiene Andrea, el número 10. Tomó muy bien la pelota, ¿no? Sí, sí, Pusi, no. De lleno. Sí, era difícil, ¿no? Buen remate de Lucena, que yo creo que se iba afuera, pero bueno, igual me equivoco, ¿eh? Pero la agarró muy bien de lleno el goleador. Muy difícil agarrar una pelota que va con esa fuerza, sí, que esa era velocidad. un tiro a portería, sí, ¿no? Sí. No era un pase. Ni que hablar. Y lo tomó muy bien y terminó en el primer gol de la tarde. Voy a volver a repetir lo que dije antes, Dante. Si San Agustín se animaría un poquito más y pasaría por el número 10 la pelota, que creo que es lo mejorcito que tienen en el campo ahora mismo, ¿eh? Obviamente que Lucena en velocidad al número 3 en cualquier momento lo puede complicar. Si se tira por esta banda va a ser un problema. Si el Inter se da cuenta de que la banda esta derecha la tienen casi, bueno, tienen con qué, con Lucena. Sí, con Ripson también. Sí. En sus proyecciones. Sí, Ripson también lo hace muy bien. Están mirando el partido en el VAR del Inter, siempre miran, ponen el partido. Muy bien. Que comenten, ¿no? Que sí. Nos comenten a ver cómo ven la transmisión. Sí. Si algún dato que nos está faltando, si hay. Caía número 9. Alguna observación. Un cafecito, ¿no? Ahora para el entretiempo. Un cafecito. José Ruiz caía. Sí, un cafecito, a ver si nos escuchan ahí en el bar. Bueno. 28 minutitos, la pelota viene para Iván, la va a dejar salir. Mike, recién comentabas que creías que por ahí el equipo visitante iba a salir un poco más, iba a arriesgar. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Me parece que va a dejar pasar unos minutos antes de ir a por todo. Tiraba un cañito, caía el número 15, fui en penal, ahí la tiene Lucena, le hace cuerpo Iván, turbulento, ¿eh? Escucho un silbato que no es el del árbitro, me parece. ¿Hay alguien que tiene un silbato afuera o está alguien queriendo molestar? Porque la pelota viene... ¡Ojo con esta! La tiene Johnny tira adentro. Rebotaba la pelota en Ayrton, el número 11. La pelota se va afuera. Muy bien, ¿eh? Lo intentaba ahí a San Agustín. Bueno, la línea de fondo de San Agustín ahora que van perdiendo está instalada en mitad de campo. Cristian nos dice, estaría bueno implementar un número para que la gente llame en directo. Estaría bueno, Cristian, estaría bueno. Vamos a empezar a implementarlo. Es fácil desde casa, ¿no? Pensar cositas. Un saludo grande, Cristian. Un saludo grande. Si querés llamar por teléfono, te atendemos sin problema. Ahí nos da la imagen nuestra cámara. Ojo con esta, ¿eh? Perdón que vuelvo a la transmisión, pero la pelota ahí nos daba imagen de que se está viendo en la televisión de Inter Ibiza. La pelota tiene Cardona para Pusi que la tiene afuera, intenta Pusi a portería, gol. Gol de Inter. Pone el 2-0. Se le fue la pelota al portero, pensó que iba más esquinada y le marca el segundo, el goleador del día de la fecha. Pone el 2-0 en 29 minutos. Buen remate de Pusi. Sí. Si bien hay mucha que fuerza. Decirlo, fue centrado, ingresó por la mitad de la portería, pero bueno, fue muy fuerte, zigzagueó un poco la pelota, el balón en el trayecto y eso complicó al arquero. 2-0 para Inter Ibiza, como decía Dante, ahora pierde la pelota muy rápido el conjunto visitante. Si San Agustín no se calma y vuelve a las bases de cómo inició el partido. Sí, porque había comenzado bien. Puede sufrir varios goles, ¿eh? Sí. No tiene que perder la cabeza, tiene que de a poco ir adelantándose en el campo rival, pero sin hacer locuras, porque en 30 minutos tiene 2 goles en contra. Y bueno, ya sabemos cómo es esta categoría. Cuando se abre el marcador, se generan más espacios y bueno, puede terminar en goleada. Sí, sí. Yo creo que había comenzado muy bien el conjunto visitante y
Lo van a buscar seguramente al número 3, a Iván. No, lo van a buscar a Andrea, número Andrea, 10. Incansable, Andrea. Incansable. Está, está haciendo un buen trabajo el jugador italiano, número 10. Buen trabajo. La pelota ahora la va a buscar Antonio. Será saque de banda para Bahía San Agustín. Ahí vemos la imagen que nos da nuestro amigo Dami, nuestro cámara móvil. La pelota viene a las manos del portero. La familia que viene al campo de juego. Vemos un poquito el público que ya se presente en una tarde de mucho frío en la ciudad de Ibiza. ¿Cuánto grabarán, my friend? 14-15, ojo con esta, intenta de fuera. Pasa por arriba del larguero, del travesaño. Será saque de portería. 14 grados tenemos. 14 grados tenemos en este momento en Ibiza. 14 grados y 31 me gusta. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Mira, van 31 denle, minutos, 31 like. Me gusta. O sea, tenemos los mismos uno me gusta, por, uno por minuto. Entonces, mirá ¿qué te dije? Ve, cuando, mirá cómo lo ve. Pero mirá cómo lo ve. Tendríamos 90. Sí, sí, juegan los 90. No me quemé. Ahí, bueno. No me quemé. A ver si, si sumamos. Si llegamos, sería una bomba, sería un éxito. A Hirtor que lo buscaba. La pelota la gana Ribson. Ribson que pierde ante esa, Iván. Esa pisadita. Que tira pisadita, tira magia. El 3 otra. De San Agustín. Bueno, ahí se enreda un poquito. Se le enreda la pelota y se enoja. Le pega una patada al palo. Pero estuvo buena, ¿eh? Estuvo una buena, pisadita. Estuvo buena, la boba, la de Alessandro para nuestros amigos la en Argentina. La pelota viene ¿no? ahora para Pusilico. No, perdón, para. Sí, salió la pelota para Lucena, perdón. Será saque de banda para el conjunto visitante. La afición del Bahía aquí presente, una pena que la directiva no valore nuestro apoyo. Tanit Rebels. La afición del Bahía aquí presente, una pena que la directiva no valore nuestro apoyo. Gracias por el directo, Tanit Rebels. Tanit, lo sentimos que lo que nos dice de la afición, de la directiva. Te mandamos un saludo, nos alegramos que puedas ver la transmisión en directo. Dice que está mal sacado el lateral. Era más atrás, ¿no? Era más atrás. Tanit, te invito a que nos apoyes, que te suscribas al canal y sigan y que le des like al video, que es de gran ayuda para nosotros para poder continuar así transmitiendo tanto como al Inter como a todos los clubes regionales. La idea nuestra es duplicar los equipos de trabajo y poder hacer dos directos al mismo tiempo. Recordemos que todo el fútbol regional se juega a la misma hora, los domingos a la misma hora, o sea que para nosotros es muy difícil poder ir a todos los campos. No tenemos todavía el suficiente personal y todos los equipos. Ojo con esta, si se la da John, ay, se la dejó corta. Ahora la recupera el número 15, gran trabajo de Robert que está en todos lados. Ahora se la da Lucena, la pelota viene para el número 11, para Gustavo, que se la tira por un costadito, se va por el otro, la tiene Pau Ferrer, el número 18 que va por la banda. Bien. Se la da nuevamente a Lucena y esta puede ser puesta el tercero, la tira atrás. Gran jugada. Cardona por arriba del travesaño, del larguero, buena jugada de Inter Ibiza, comenzando por Robert. Siguiendo por Lucena y acabando la jugada. Pau Ferrer y Lucena Cardona. Tiraron una muy buena Mike. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen muy buen pie. La verdad que se nota la diferencia de calidad, ¿no? Hay que ser justos. Sí, sí. Tienen muy buen equipo el Inter, tiene muy buen pie. Está jugando un poco mejor el Inter Ibiza, bueno, bastante mejor. Ahora hay falta. Lo que tiene el Inter Ibiza, lo que siempre comentamos en las transmisiones, es que físicamente está muy bien. Entonces, tanto como en la primera parte como en la segunda parte, es un equipo muy fuerte. Lo vimos con. No baja la intensidad de juego. No estuviste presente, pero acá vivimos un partido San Jordi de visitante, el puntero, ¿no? Contra Inter Ibiza acá en el campo de Inter. Que se puso 2, iba ganando el Inter. Después el San Jordi logró empatar el partido 2-2. Y a los 90 y algo minutos, Adrián Cardona puso el 3 a 2 de saque de esquina. Y claro, con ese resultado, el conjunto local le pudo descontar y está a un punto. Pero sí que es verdad que es un equipo que físicamente está muy bien. Ahí lo vemos en imagen al número 10, Andrea, y a Canales. Va a venir el saque de falta.
pasa por adelante la pelota, se la da, lo mató. Muy fuerte la pelota, intentaba hacer la jugada preparada, pero se le fue. Tiene buena altura el equipo visitante de San Agustín. Sí, tiene buena altura, tiene que intentar. 18, sobre todo. Sí, tienen que intentar ir por José. Tienen que intentarlo, que si lo intentan, la pelota sale jugando con Antonio. Antonio jugaba, o intentaba jugar con Pau Ferrero, la pelota tiene Johnny, gana la pelota nuevamente. Nada, siga. Dice que no hay nada, ahora tiene Antonio. Antonio si lo ve a Pussy, sí que lo ve. La bomba para Pussy, y ojo con esta, puede estar el tercero. Pussy, hay córner. Encerrado. Saque de esquina para el conjunto local. No sé qué no, ¿qué cobró? Cobró arco, ¿sí? El saque de portería. El árbitro, sí. Claramente vimos, ¿no?, cómo fue bloqueado el remate de Pussy, que tenía destino de, por lo menos, de arco. No digo que gol, porque el portero estaba bien parado, pero fue bloqueado y la pelota se iba al córner. No lo vio así el referee. Para mí también fue córner, ¿eh? Sí. La verdad que para mí también fue córner. Y bueno, se acaba la primera parte, últimos compases de esta jornada número 11 acá en el campo de Inter Ibiza en Cancantó. Voy a repasar a ver si tenemos algún resultado actualizado. Bueno, un poco la dinámica del partido que comentábamos. Cuando el visitante del Bahía San Agustín intenta salir, los primeros 20 minutos del partido le estaba costando demasiado, no retenían la pelota, no conseguían tal vez una falta o poder triangular la pelota para adelantarse en el campo. Luego de los goles del Inter, eso se modificó. Ahora vemos que cuando la pelota pasa a los delanteros tienen la contención de la pelota, consiguen algún foul y eso permite que el equipo salga. Ahora lo que le faltaría es, bueno, empezar a generar un poco de peligro, ¿no?, para el arco del Inter, del local. Gran análisis de nuestro invitado, nuestro amigo Dante, nuestro amigo de La Plata, de la ciudad de las Diagonales, hincha de Gimnasia. ¿Hincha de Gimnasia? Ah, lo tiré por tirar, ¿eh? Como el 60% de la ciudad. La tiene Lucena que está en la banda derecha, ahí lo vemos en imagen, tira al centro de chilena, era linda. Era linda de Pussy. Linda chilena, Pussy. Así que sos del Lobo, mirá vos. Sí, mirá vos, tripero. Lo tiré por tirar, ¿eh? Porque pensé que era de estudiante como el camarógrafo. No, claro, pero esto... ¿Hay una rivalidad o no con el camarógrafo? Pero el camarógrafo no sé cuán hincha es del segundo club más grande de La Plata. Ah, ¿reconocés que estudiante es segundo club? Es el segundo club más grande de La Plata, claro. ¿Y cuál es el qué Gimnasia otro equipo? De Plata, sí, pero ¿qué otro equipo hay aparte de Gimnasia y Estudiante? No, en primera son los únicos dos. Después hay una gran cantidad de equipos de fútbol amateur. En la ciudad de La Plata el fútbol es muy importante y muy bueno. Así que nada, la Liga Amateur Platense está plagada de equipos. Yo fui una vez a ver un Independiente Gimnasia. Yo soy Independiente. Hace mil años te estoy hablando, ¿eh? Y ojo con esta, Lucena están fuera de juego, ¿eh? Para mí. Pero el juez de línea no levanta la bandera. La pelota tiene Iván que se va por la banda ante la marca. Le hizo un tackle directamente. Le hizo un tackle directamente. Una breve discusión ahí entre. No tienen que perder la cabeza. El equipo de San Agustín tiene que estar tranquilo. Falta mucho partido. La pelota tira al centro de Ema. Cortaba la pelota a Canales. Y ahora le queda el rebote a Pussy, que la baja muy bien Pussy, recorta, están fuera de juego. Cuando sacaba la pelota el portero igual muy bien. Elisa dice que delantera Lucena y Pussy, sí, la verdad que se entienden muy bien, siempre lo decimos en las transmisiones, se entienden muy bien. ¿Cómo la está pasando nuestro cámara principal? ¿Bien? ¿No? ¿La estás pasando mal? ¿Tenés frío? Podés comentar, podés hablar si querés, ¿eh? no sos mudo. Gran jugador de pádel. Gran jugador además de pádel. Además de 9, ¿no? Gran sus años de jugador. Si el cámara principal me lo permite, ¿puedo decir con quién juega normalmente? Bueno, ¿con quién estuvo jugando varias veces al pádel nuestro cámara principal? ¿Lo puedo comentar? ¿Me lo permite? Claro.
ni más ni menos con el señor Ronaldo. Ronaldo Nazario, número 9 de la selección de Brasil, campeón del mundo, ex Barcelona. Un fenómeno. Ex Barcelona, ¿no? Sí. Ex Madrid también. Ex Madrid, Inter de Milán, ex. Ojo con esta que la tiene Lucena. Le rompe el arco y mete el 3-0. Hay gol del conjunto local. 3-0. Fuerte remate de Lucena. Fuerte remate. También entró por el centro de la portería, pero fue para la felicidad de su familia que está en Argentina mirando la transmisión. Ahí le hacemos un primer plano ahí para que le hagan un screenshot a la pantalla. O le saque una foto a la televisión, no sé dónde están viendo el partido. Tenemos en imagen a las dos figuras por ahora, sí, del partido, ¿no? A Pussy y a Lucena. Así que bueno, eso, como comentábamos, a todos los que están mirando en directo, ni más ni menos nuestro cámara principal ha jugado varias veces, reiteradas veces, en pareja con Ronaldo Nazario, con Ronnie, al pádel. Mirá cómo lo ve. ¿Eh? Como diría, chupate esa mandarina. Y con Agustín Pichot también, bueno, y con Leandro Paredes también jugó. Es famoso, vamos a decir que es famoso nuestro cámara principal. Hay falta. Y bueno, también déjame decirte, Dante, que pronto se va a venir nuestro programa en directo, que se va a llamar El Ático. El Ático, estamos esperando ese. Así que todos los que están en directo, les informamos que pronto vamos a tener nuestro propio programa en YouTube, por nuestro canal, por SSS Play. ¿De qué temática se charlará? Vamos a hablar de todo un poquito. Un poco de fútbol siempre, ¿no? Un poco de fútbol siempre, pero bueno, vamos a hablar también de la vida, vamos a tener invitados, vamos a hacer cositas en directo. Esa, vamos, me gusta. A invitar gente que tiene arte en directo. Y nada, va a estar bueno porque sabemos que, y ojalá que tengamos el apoyo de todos los que están escuchando la transmisión. Cuando el número 3 intentaba, si la agarra bien es gol, ¿eh? Si la agarra bien el número 3 era linda. Esperemos poder tener el apoyo de todos ustedes, no solo tanto como los partidos que miran habitualmente, sino que nos apoyen tanto en el directo como en el video que va a quedar grabado en YouTube, que lo miren, que nos den su apoyo con un me gusta, que se suscriban. Esto va a comenzar en directo a partir de marzo. Estamos trabajando en ello, mucho trabajo el que tenemos por delante. Ahí estaremos viendo El Ático, nos dice Miguel de la Rosa. Grande, gracias, Miguel, gracias. Vamos a estar hablando un poquito de todo. Vamos a salir en cámara, evidentemente. Y también vamos a hacer barbacoas en directo. Cuando vemos que la pelota viene para Lucena y la pelota se va por arriba, será saque. Se me baja el brillo de la computadora, del ordenador. ¿Viste? Sí, no sé por qué. Sí. Como que se baja solo. No sé por qué. Mirá, se está volviendo loco mi ordenador. Mirá, ahí nos muestra la GoPro, una de las cámaras que tenemos, una de las tantas que tenemos en el campo. No se olviden que tenemos normalmente entre 5 y 6 cámaras en el campo de juego para los resúmenes. Va a venir el saque ojo de con esta, esquina. Ojo con esta que siempre lleva un peligro con los. La tiene Cardona, se la toca, ahora va para Antonio. Antonio le pega muy bien, se la devuelve para Cardona. Intentaba bien, hacer una bien. Jugada. Era preparada, buena, sí, sí, sí. Pero la pelota se fue fuera. Bueno, se fue al portero. Mirá qué linda bola. Era linda para Andrea. Está sola, está muy solo Andrea, sí. No tiene compañía. Disputa la pelota. Pero muy bien, Robert, el número 26 de Inter Ibiza. Para la pelota la buscaba nuevamente Andrea. La pelota se termina la primera parte. Fin del primer tiempo en el campo de Inter Ibiza, de Can Cantó. Se termina el primer tiempo. Bueno, Dante, volvemos en unos minutitos. No se desconecten, que ya volvemos. Vamos a dejar un poquito de publicidad y ya volvemos en un ratito, ¿eh? No se desconecten. Muchas gracias. En un momento.
Volvemos a lo tradicional, el aroma inconfundible de nuestras carnes a la parrilla. Una experiencia que no podés dejar pasar. Canmario Restaurante, el auténtico asado argentino. Carnes a las brasas, amplia carta de platos, entrantes y postres, gran variedad de vinos, salas privadas y servicio de catering. Sentí, disfruta, date el gusto. Canmario Restaurante, le ponemos pasión a nuestras comidas. Reservas al 971-398550, calle Navarra 12, Ibiza. Hoy estaremos con Pablo, fundador de Instalaciones Hulbi, una empresa que se especializa en gestionar proyectos con los más altos estándares de calidad. Realizan instalaciones eléctricas, fontanería, climatización, calefacción, energías renovables y muchísimo más. ¡Vamos a conocerles! Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. ¿Cómo nace Instalaciones Hulbi? Muchas gracias. Bueno, Instalaciones Hulbi nace en el año 2012. Después de... Yo llego a la isla en el 2006 y comienzo en una empresa del sector como electricista, donde adquiero toda la experiencia necesaria y voy creciendo dentro de la misma. Hasta llegado a un punto que sobre el 2012, bueno, entiendo que es hora de empezar mi camino y creo Instalaciones Hulbi con mi visión y valores. ¿Qué productos y servicios ofrecéis? Bueno, Instalaciones Hulbi se especializa en todo tipo de instalaciones. Tenemos oficiales de electricidad, fontanería, climatización. Todo es con gente propia de nuestro equipo y altamente cualificada, los cuales muchos de ellos están desde el principio. ¿Qué los diferencia de la competencia? Creo que uno de los puntos fuertes de Instalaciones Hulbi es que al centralizar todos los gremios en el tema de instalaciones en el proyecto, esto facilita muchísimo la comunicación y el desarrollo dentro del mismo. Y esto sumado a la experiencia y el gran grupo humano que tenemos, es uno de los fuertes por los cuales yo me siento orgulloso de, como gerente y fundador de Instalaciones Hulbi. Por último, ¿qué te parece la iniciativa de Ibiza Home Meeting? Bueno, estamos muy, muy contentos y agradecidos que finalmente alguien la desarrolle en la isla. Me parece un espacio muy bueno para terminar de darnos a conocer y conocer a las demás empresas relacionadas en el gremio y también para que el cliente final pueda conocernos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y nos vemos en la feria. Muchas gracias a ti y nos vemos allí. Gracias. Esto es Ibiza Home Meeting TV, desde Ibiza para el mundo. En Wi-Fi Connection rompemos las barreras tecnológicas y ponemos a tu disposición la mejor conexión a Internet de Ibiza. De toda Ibiza. Desde Scubales hasta Portinach. Y más. Porque en Wi-Fi Connection nos encargamos de que, tanto si vives aquí en una villa apartada y tranquila, si quieres montar un evento, si necesitas proteger tu vivienda o negocio, si estás en esa calita secreta, si tu vida es el mar, o si simplemente has venido a pasar un par de meses a Ibiza, tengas internet. Somos proveedores y te aseguramos la mejor conexión. Wi-Fi Connection. Hasta 1000 megas para que estés siempre conectado. Bueno, entretiempo 3-0, estamos acá con nuestro amigo Dante, vamos a ver la tabla
de posiciones. ¿Querés, Mike, que repasemos los resultados parciales? Sí. Para antes de la tabla. Vamos a repasarlos ahora mismo. Estamos con, bueno, aquí el Inter Divisa le está ganando al San Agustín, al Bahía San Agustín, por 3-0. Divisa Insular está ganando 1-0 al CES Países. Después el San Rafael está perdiendo de local contra Luchador por 1-0. Y tenemos la UD Ibiza B, le ganó al Peña Deportiva, perdón, le está ganando al Peña Deportiva. Creo que ya terminó. Ya terminó, ¿no? Me parece que sí. Sí. Y el último sería el San Jordi, que le ganó 3-0 al Formentera B. Ahí vemos la tabla de posiciones actualizada con el Inter Ibiza con 29 puntos a un punto de San Jordi. Así es, tenemos al San Jordi con 30 puntos, tenemos al Inter Ibiza que hasta el momento, salvo que cambie radicalmente el partido, estaría con 29 puntos. Tenemos a Luchador en la tercera posición con 28 puntos, este resultado también es parcial. Después tenemos en cuarta posición al Formentera B con 20 puntos, ya perdió su partido. Al Peña Deportiva B con 19 puntos, a San Rafael con 19 en la sexta ubicación, al UD Ibiza B con la séptima posición con 18 puntos, al Ibiza Insular en la octava posición con 9 puntos. Este resultado también es parcial, entonces tenemos que confirmar cuando termine la jornada. Sí, señor. Si sigue con el triunfo. San José en la novena ubicación, 6 puntos. En la décima está Santa Gertrudis con 5 puntos. Y los últimos dos serían el CDS Países con 4 puntos y el equipo visitante que estamos viendo el partido aquí en vivo, el Bahía San Agustín, que continúa con 3 puntos. Recordamos que el Bahía San Agustín hasta el momento no tiene triunfos en el campeonato. Veremos si hoy puede dar vuelta el partido. Lo vemos difícil, ¿no? Para complicado. Ser sincero. Complicado, pero bueno, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué nos depara en la segunda parte. Qué lindo se pone el campeonato con estos triunfos, ¿no? San Jordi tiene 30, el Inter Ibiza 29 y Luchador con 28. Está cerradito. Sí, 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 se pone linda la Liga Regional Preferente. Hace frío, mucho frío. Vamos, que ya están por salir los equipos. Bueno, coméntenos, ¿se nos ve bien? ¿Se nos ve? Estamos blancos, ¿eh? No sé si la gente que está en Argentina, bueno, están en verano, nosotros estamos acá en pleno invierno. O sea, nos vamos a la playa. No, nuestro color es no, otro. No, nosotros somos en realidad morenos, pero bueno, se nos cambió. Que se nos entienda sí. Poquito. Se nos cambió el color de piel. 29 personas en directo, compañero. Bien, bien, tenemos. Bien. ¿Cuántos me gusta? Vamos a mirar los me gusta. Vamos a mirar los me gusta. Tenemos 32. Vamos, sumamos uno más. Cuando vemos. Están saliendo los equipos al campo de juego. Están saliendo los equipos al campo de juego. ¿Arriesgamos goles? ¿Querés arriesgar de cómo va a terminar el partido? Yo te digo que hay por lo menos 3 goles más. No vamos a decir de quién, ¿no? Pero 3 goles más a riesgo. 3 goles más, dice Dante. Podría ser. Yo no me animo a dar un resultado final. Pero creo que vamos a tener muchos goles. Creo que vamos a tener muchos goles. Es un partido que puede pasar de todo. 1210 suscriptores. Bien, vamos. Teníamos 1200, subimos 10 suscriptores. Salió Cardona, entró Andrés Pozo, nos dice nuestra cámara principal. Y el Robert es el capitán. Mirá vos al Robert. Felicitaciones, Robert. Una máquina el Robert. Una maquinola el Robert. ¿Querés arriesgar de cómo se? Ahí lo vemos en imagen al jugador de Inter Ibiza, al histórico
vemos cómo hacen una entrada en calor, recordemos que hace mucho frío y hay que tener cuidado con lesiones, así que calientan un poquito. Ya el número 10, Andrea, el número 10, jugador italiano del San Agustín, está en el medio del campo. Ahí lo vemos a Facu, al míster de Inter Ibiza. Va a dar por comenzada la segunda parte de este partido, el colegiado. Entró Licha y salió Antonio también en el Inter Ibiza. Cambios, mete Facu. Está atento, nuestro cámara principal. Me ¿Qué gusta. Qué jugador y no lo ponen, por ¿Qué favor. Qué jugador y no lo ponen, la verdad. Bueno, juega para el Casa Olivera. Ya nos va a tocar enfrentarnos en los veteranos. No escuchás porque no querés. Estoy atento a todo, mira. Gran goleador, Juan Collán, Gran goleador, sí, ya lo creo. Ha sido gran jugador nuestro amigo. Me ha tocado compartir vestuario con él. Se queja de las lesiones el jugador, pero bueno, ya también por la edad, ¿viste? Es normal. Es normal, llega una edad que pasado los 30, ¿viste? Ya sos carne de cañón. Da por comenzada la segunda parte, el colegiado ya se juega en el campo de Cancantó. Qué bien que la para Néstor. La segunda parte, ahora sale, creo que va a intentar salir a presionar un poquito más el conjunto visitante. Bueno, tiene que, porque va perdiendo y entiendo que tiene que intentar buscar el descuento, ¿no? Por lo menos. La pelota viene para Ribson, sí. Más decime. Allá del descuento, yo creo, entiendo que hay veces que los partidos, dentro del mismo partido hay varios partidos que se juegan. En este momento yo no creo que el equipo visitante se vuelva loco y quiera salir a empatar el partido de forma rápida, porque no es algo que sea tan fácil, pero por lo menos estar en partido, complicarle al equipo local, descontar algún gol y bueno, que el partido mismo se vaya cerrando, se vaya siendo más competitivo y en una de esas llegar a poder empatarlo. Y si no, hacer un partido cerrado, tratando de sumar un poco de rodaje para el equipo, de confianza para el próximo partido. No es lo mismo si termina 3-0 que si termina 5-0. Eso lo sabemos todos que fuimos jugadores. El análisis de Dante en 46 minutos y medio. Cuando vemos lindo el cambio de frente, linda para el número 24. Es rápido, Tamayo. Sí, fue ahí, se echó un pique, un sprint. Un sprint. Una carrera. Pusiste a grabar. En búsqueda de. ¿Pusiste a grabar también, Juanchi? Qué bien, Juanchi. Haciendo su trabajo, nuestro cámara principal. La pelota la buscaba Néstor, bien. Recortaba el número 9, ganaba nuevamente la posición el número 4 de Inter Ibiza. No va a marcar nadie, va a marcar el empate. Primeros compases de esta segunda parte, esta tarde de frío. Mañana me levanto a las 5 y media, tempranito. Y mañana juega el fútbol, Juega el fútbol con los veteranos del Inter. Juego para el Inter Ibiza. Para el Inter. Juego para el Inter, para los veteranos. Para la gente que está escuchando también. Estoy jugando para el equipo de los veteranos de Inter Ibiza. Y bueno, la semana pasada nos tocó perder 4-2. Pero mañana jugamos en condición de visitante. A ver si podemos. ¿Contra quién? No sé contra quién jugamos, la verdad. No sé. En San José jugamos. ¿Amarilla para Emma? ¿Por hacer tiempo? ¿O por qué? No, por moverse. No sé qué habrá hecho. Así que bueno, nada, eso. 31 personas en directo, se van conectando poco a poco. Lindas banderas tiene el Inter, ¿no? Tiene lindos trapos, sí, tiene señor. Tiene lindos trapos. Una dice Los Guerreros, que la podemos ver enfrente, y atrás del arco, que ahora sería el arco visitante, teníamos una que dice Hasta la victoria siempre. Te voy a dar un dato. Carlos Furcade, el ex entrenador de Inter Ibiza, que es, entiendo que vicepresidente, cuando vemos que se va Robert y entra Jesús, ¿no? Sí, y entra también Marcos Escandel. Hay cambios en el Inter Ibiza. Bueno, el que te digo, Carlos Furcade, es fanático de Rosario Central, entonces es de Rosario y creo que por eso los colores y claro, la bandera. Sí. Esa es la raíz
los colores, la bandera. Efectivamente. Muy bien. Effectively Wonder. La tiene Ribson, que cambia de frente con Marcos Escandel. Intentaba, la persona afuera. Se le fue por varios metros, ¿no? Se fue lejos. Le duró poco la cinta de capitán a Robert, es verdad. Ya lo sacaron. Se fue, gran partido Robert. Se fue y ahora el capitán es Alexis, que ya lo vemos en imagen. Al portero, este gran portero, también de Rosario, que tiene Inter Ibiza. La pelota la tiene Ribson, que juega con el número 27. Ribson, que cambió de posición, ¿no? Estaba jugando de lateral derecho y ahora lo vemos como central por izquierda. La pelota tiene Lucena, Lucena que recorta, va a intentar darle de afuera. No, abre la banda con Marcos Escandel. Marcos para Lucena, Lucena con Andrés Pozo. Andrés de primera, la cortaba la pelota San Agustín, ahora intenta tirar magia. Andrea no podía, le erra la pelota, ahora le queda Tamayo para Pusi, está habilitado, gol. Golazo. ¡Gol! Golazo. De Inter Ibiza. Piden fuera de juego, pero no hay fuera de juego. Otra vez Pusi Lico. Hat-trick. Hat-trick. ¿Y el tercero? Otro? ¿Quién lo metió? Ah, Lucena. Lucena, el número 11. Hat-trick 11. Para el rubio de Inter Ibiza. Entendemos que la figura de momento, ¿no? Del conjunto goles local. Son amores. Hat-trick, no le podemos sacar el mote de figura, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ser sinceros, Lucena, el número 11 del equipo local, está haciendo un partidazo. Totalmente desequilibrante cada vez que tocó el balón. Gran trabajo de Lucena también. 4-0, cuarto gol que pone el conjunto local a su favor. Ahora vemos que intenta salir jugando Bahía San Agustín. Pero bueno, me pasa un poco lo que me pasaba el... Bien. Ese desequilibrante la tiene Johnny. Johnny que intenta. Era qué linda. Qué lindo taco de Andrea. Era por linda, favor. Qué bien Andrea, la verdad. Muy bonita la jugada. ¿Qué pegó en el palo? Pegó en el palo. Pegó en el palo, sí. La pelota. No lo vi de acá porque me tapa mi cámara principal. Pero pegó en el palo. Era bonita, ¿eh? Era un golazo. Sí, pivoteó con un taco, una asistencia increíble. Andrea lo dejó de frente. Hay solo falta, sí, señor. En contra del arquero. De la definición estuvo muy buena, muy bien definido, pero bueno, el palo le dijo que no. El palo le dijo que no. Ahora lo voy a ver otra vez acá en nuestra pantalla. Porque sale jugando muy bien la jugada, ¿eh? El taco cambia todo. Todo el sentido del ataque. Ah, oh, era un golazo, era un golazo. Lo estábamos volviendo a ver, en la repetición que tenemos acá en nuestra segunda pantalla. Y era el descuento para el conjunto visitante. Un golazo era. Néstor que corta la pelota. Le hacen falta, dice que no, siga. Hay un agarrón y ahora la pelota viene para el número 27, Licha. Muy bien. Abre con Ribson. La tiene Ribson, que ya juega en largo, buscándolo al 18 a Pau, pero creo que no va a llegar. Lo mató. Sí, señor, se va afuera. Será saque de portería. Bueno, una jugada del Bahía San Agustín. La mejor que tuvo. La mejor, sin dudas, y por ahí un poco fuera de contexto, ¿no? Esperemos que no sea solo esa jugada y que puedan generar un poquito más de peligro. Sí, señor. Al sí, Inter. Señor. Si se anima, la verdad que lo hace muy bien el San Agustín. Lo hace bien. La tiene Marcos Escandel. Un abrazo, Marcos Escandel. La pelota venía nuevamente en búsqueda de Pusi. Juega atrás con Iván. Presiona Inter Ibiza. Muy bien el Inter presionando. Muy bien Tamayo. Muy bien. Falta. Dice que no el árbitro, pero a mi entender... Era falta, ¿no? Era falta. Era falta. Le dio un manotazo en la cara. Pero dice que no el juez, el colegiado. El colegiado lo perdonó. Lo perdonó a Iván porque le pegó un sopapo. Le dio un sopapo y otra cosa. Saltaba el número 16. Ahora corta Marcos Escandel. 43 personas en directo, 34 likes. Si recién te conectás, te invitamos a que le pongas un me gusta a la transmisión, que es de gran ayuda para nosotros, para que podamos seguir llevándote el fútbol más humilde, las categorías más bajas del fútbol español, en este caso de la isla de... ¡Qué linda pelota que le mete Marcos Escandel! ¿Hay falta? Pase, ¿no? No, la iba a pitar, pero no la pitó, ¿eh? El árbitro que se arrepintió. La pelota la regala ahora Bahía San Agustín nuevamente. Decía que si todavía no le pusiste un me gusta a la transmisión, ponle un me gusta ahí, dale un like, que para nosotros es de gran ayuda.
para poder continuar llevando el fútbol a donde nos mires, a tu tablet, a tu televisión. Comentanos cómo lo ves, cómo se escucha. Si querés que agreguemos algo, si querés que mejoremos algo, todas cosas son críticas constructivas que para nosotros nos sirven. Y perdón si hablo mucho, pero bueno, es que si no me aburro. La pelota viene para Pussy y estoy acá en compañía de mi amigo Dante. Mira, vamos a darnos una imagen, Dante, a nosotros para que nos vean, para que vean que estamos acá con guantes incluidos porque hace mucho frío. Veíamos, ¿cuántos minutos? 54 ya. 54, ¿qué veíamos? Contame. No, estamos viendo cómo el Inter no afloja, ¿no? Sigue buscando el arco rival, está presionando, ni bien recupera el balón, intenta ser bastante frontal, con una concatenación de dos o tres pases laterales y luego saltea por ahí alguna línea con un pase vertical. El San Agustín está intentando no meterse atrás, tampoco está saliendo como loco, está con una línea defensiva en mitad de cancha para atrás. La pelota viene a la banda, ojo con Ribso que tira al centro, la deja al taco y está de Tamayo y dice ¡gol! ¡Gol de Inter Ibiza! Golazo de Tamayo, buena jugada de Marcos Escandel, dejaba de taquito la pelota Andrés Pozo y mete el 5-0 para el conjunto local en 10 minutos de la segunda parte, 55 minutos, Inter Ibiza se pone en ventaja con un gol más, es el quinto. Recordemos que los goles fueron, vamos a apuntarlo porque si no después me lo voy a olvidar. Hat-trick de Pussy. 3 de Pussy. 1 de Lucena. ¿Y este último? No, ese es el... Ah, sí. ¿Y este último? Aprendí a contar, Mike. Y este último de... Cuando vemos a Johnny que se va en velocidad y ahora la banda. Piden fuera de juego, sí señor. Y este último de Tamayo, número 24. Sí. No sé si se llegó a escuchar el reclamo de nuestro lateral le pide de Bahía. Sí. Le pide que le comenta que hay una diferencia entre cómo levantaba el banderín en la primera etapa y en la segunda. Para mí totalmente equivocado. Sí, el partido está 5-0, nada tuvo que ver el referee. No. Igual puede ser que el primer gol, pero estaba habilitado, habíamos dicho, porque estaba el jugador en el suelo. Siendo completamente imparciales, como somos siempre, o sea, no tomamos partido, realmente vinimos a transmitir, pero bueno, ahí se le escapa la pelota, ahora será lateral para el San Agustín. Lo hace el número 10, para mí lo mejorcito del conjunto de Bahía. La pelota ahora buscaban nuevamente y fuera de juego. Brenda nos dice, vamos, nos dice Brenda. Un saludo, Brenda, te mandamos acá del campo de Cancantó, la mujer de Juanchi, bueno, la novia de Juanchi. Un saludo grande para Bren. Un saludito para Bren. Y para, ¿cómo se llamaba el hijito que tienen? Rufo. Para Rufito, que me olvidé de el hijo perruno. Un saludito para el hijito perruno de Rufo. Que ¿cuánto cumplió ahora? ¿Cumplió un año o no? No, mucho menos. Tiene 3 meses, ¿no, cámara? Juanchi, ¿cuánto tiene Rufo? Rufo. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ah, dije un año cualquiera. Me pasé. Si lo ves, parece un año y medio. Está gigante. Es un animal. Está gigante. Es gigante, Rufito. El pequeño Rufo ya no es tan pequeño. Ahí lo vemos en Ribson, en imagen, que si tocaba la ingle, no sé si tendrá un golpe. 42 personas en directo, 38 me gusta. Vamos, la pelota vamos. Para Pussy. Cortaba la pelota ahora Bahía San Agustín, intentaba salir jugando, la pierde rápidamente. Ahora viene para Licha que abre la pelota. Qué linda pelota que le mete. Caía, pero no hay penal. No hay absolutamente nada. Caía jugador nada más. Canales que... luchaba la pelota. Y no hay penal, Mike, porque le gana la posición, sí, porque sí, es totalmente. Un toque menor. No. No solo porque va 5-0, En un 0-0 tampoco era cobrar. Para cobrarlo. Sí, totalmente de acuerdo. La pelota viene para Tamayo, mira, es rápido, ¿eh? No, es rapidísimo. Una luz, una liebre. La pelota no se va. Bien, Iván, igual de todas formas poniendo el cuerpo. La pelota mucho viene oficio, para ¿no? en esa jugada. Cámara principal. Mucho oficio, mucho oficio. La pelota va a sacar Ripson, el número 2.
Difícil momento, ¿no? Para el equipo visitante, estás perdiendo 5-0, van 60 minutos, queda media hora de partido, pero bueno, es lo que venimos comentando, no se tienen que volver locos porque... Y había comenzado los primeros 15 minutos, la verdad que bastante bien el trabajo del conjunto de Bahía, que lamentablemente, luego de... Bueno, recordemos también que en los 15 minutos creo que fue el capitán Cardona... Erró un penal. Malogró una jugada de penal, pero bueno, luego se reinventó el Inter Ibiza nuevamente y marcó 5 tantos, 3 en la primera parte, 2 en la segunda, 3 goles de Pusilico, 1 de Lucena, 1 de Tamayo. Y ojo con esta que puede ser la contra, si se la dan al número 15, está habilitado, está fuera de juego. Están fuera de juego. Claramente fuera de juego. Pero si antes era más claro, no has pitado, van 5-0, ¿qué más te da, joder? La hostia, tío. Tiene buen futuro como estandapero, ¿no? A mí me gustaría que me lo tengan de comentarista, el número 3, sí. La verdad. Bueno, le cambio. Me gusta. No porque me lo cambie, sino... Ah, vos querés jugar por eso. Sí, no porque sí, lo cambie, sino para que venga y nos acompañe. Media horita. Me pongo ahí de... Yo con 15 minutos ya estoy. De lateral derecho. A lo Cafú. No. Danfú. Danfú. La pelota la tiene Andrés Pozo, que abre la banda. Intente afuera, Licha. Anímese. Viene para Marcos Escandel, que tira para Pusi de el primera cuarto, y mete Pusi. El cuarto Pusi. Y hay gol de Inter Ibiza. Mete el cuarto. Luego una asistencia de Pusilico. Creo que no hay dudas en quién es la figura del partido. Mike querido, dijimos que iba a haber 3 goles más, cumplimos, ¿eh? Cumplimos. Ahora todo lo que sea es un bonus track. Cumplimos con los golcitos, 38 me gusta tenemos, a ver si nos cumplen con los me gusta también y nos dejan por lo menos 2 o 3 o 10 más, los que quieran. Nosotros estamos abiertos a que nos pongan los me gusta que quieran. Y no se olviden que también, les comento, tenemos una opción en nuestro chat, que es un super like. Eso, super chat, le pueden colaborar con nosotros poniendo 2 euros, 5, lo que ustedes quieran, 1 euro, que para nosotros también es de gran ayuda. Eso se pone su tarjeta y colaboran con nosotros. Es de gran ayuda para nosotros, si se puede bien, y si no, con que nos sigan en nuestro Instagram, en YouTube, en que le den like. Ahí lo vemos que se va el número 3, Iván, entró Saca. 2 cambios en el conjunto visitante. Ya saca Andrea la pelota. Esa. Intenta de fuera. Saca el número 17. La pelota se va afuera. Ya sale jugando con Ripson. Bueno, está yendo a presionar el equipo visitante en esta jugada. Lejos, se va, sí, la pelota afuera. La pelota nos busca a nosotros, nos busca a nosotros la pelota. El número 17 que acaba de ingresar, el señor Saca, es un gran jugador. Gran jugador, tiene muy buen toque con la pelota. Y tiene muy buena pegada. Entró, lo primero que hizo la pelota, fue patear. Tiene Tamayo y puede estar el séptimo gol. Saca el portero. Nuevamente la tiene Licha. Le cortaba la pelota. Seguirá al lateral. Sí, señor. Será saque de banda. Buen trabajo del número uno. Más allá de que le marcaron 6 goles, ha sacado varias pelotas, incluido el penal. Convengamos que no tuvo mucho que ver en los goles. Por supuesto. Está bien, hubo 2 en los cuales la pelota ingresa por la mitad del arco de portería, pero fueron remates muy violentos, unos remates en los cuales a poca distancia, con el arco y con el tiempo necesario, tenía muy poco para hacer, la verdad. Y atajó un penal, como bien decías. También sacó una pelota del punto de penal de Cardona. ...63 minutos de partido. Hay falta, dice el colegiado.
Esto que hacemos con la cámara que nos enfocamos nosotros es la primera vez que lo hacemos en directo. Nunca lo habíamos hecho, así que coméntenos la gente, las 37 personas que están, si se ve bien, si se escucha bien. Lo vamos a seguir implementando. Queremos darle un toque diferente también a las transmisiones. No queremos que sea tan estructurado, tan transmisión. Obviamente siempre que lo principal es el fútbol, pero para que también vean cosas diferentes, ¿eh? Estamos trabajando en ello. Va a darle saca a portería directa. Mirá. Ah, no, tira al centro. Ay, se quedaba corta la pelota del 17. Bueno, ya vimos que ingresó, ha disparado a portería dos veces. Sin éxito en ambas y de una distancia bastante lejana, pero bueno, por lo menos vemos algo distinto, ¿no? Un jugador que ingresó con la decisión de probar desde el minuto cero desde que ingresó, así que bueno, esperemos a ver si tiene alguna más cerca del arco. Mirá, si tiene una jugada de tiro libre lo va a intentar él seguramente, ¿eh? Porque ya te digo, le pega muy bien. Tiene buena pegada, sí, se nota, sí. Hasta cómo se para para disparar. Sí, señor. La pelota viene para Pau Ferrer. Nuevamente viene ahora para Licha. Dice que no hay nada, la tiene Canales. Canales que busca asociación, no tiene nadie. A mí me da la sensación que el señor Andrea, número 10, si se aleja un poquito, o sea, no mucho, ¿no? Pero que están muy juntos. Tiene que darle un poco de espacio a su compañero para que lo busque, sí. Y para que intente jugar con él. Sí, porque sí. Ya te digo, ese jugador más desequilibrante, creo yo, que tiene Bahía San Agustín. Pero está muy solo. Dos apreciaciones al respecto, Mike. En el primer tiempo vimos que él estaba jugando por detrás de los delanteros. Y su posición era otra, la pelota le llegaba... Ahí se viene el otro. Ojo con esta, que la tiene Lucena por la banda derecha. Sale el portero, bien el portero. ¿Se la saca de la mano? Dice que no. Nada. Dice que no, que siga. Limpia. La tiene Pusilico con Andrés. Andrés, ahí cae un jugador, dice que no hay nada. Será... Y si, fíjate cómo el Inter, sí, ganando 6-0, sí, es lo que te decía. Sí, tiene... Físicamente está muy bien. Y bueno, sí. Se nota también, ¿no? Están en la posición en la que están. Ahí lo veíamos a Saca hablando con Andrés Pozo. Siguiendo con el comentario, vemos que les decía que el número 10, Andrea, una vez iniciado el partido, estaba por detrás de los delanteros, tenía más contacto con la pelota. En el segundo tiempo ya tomó posición de delantero, entonces la pelota le llega de espalda, tiene que estar peleando un poco más. Y por eso es eso que bien mencionabas. Cuando no tiene el balón, se viene a buscar. La tiene Tamayo, ojo con esta para Pussy. Perdón que te interrumpí. No, pero no, perdón. Que justo nos comentó también Joan Tamayo. Restrepo nos dijo todo fenomenal. Perfecto, Joan, muchas gracias. Casi marca el número 24. Entiendo que es familiar tuyo por el apellido, ¿no? Nada, Joan también, si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas. Si no le diste like, dale like al video. La pelota, la lucha ahora. Pau, el número 18, se va por la banda, tira al centro, queda pasada. Marcos intentaba llegar, no llegaba. 38 me gusta, nos quedamos ahí. Vamos hasta los 45, vamos. Vamos hasta los 45, venga. Hasta los 45, con 67 minutos de partido. 67 minutos de partido. Se acaba esto en un ratito ya. Se va a ir terminando. Mucho frío en la ciudad de Ibiza, en el campo de Cancantó. En la bella Ibiza, ¿no? Que igual, por más frío divina, que es. Divina. Un paraíso para vivir. Vivimos en el paraíso, no nos quejamos. Todos aquellos que tengan la oportunidad de venir a visitar, vengan, porque en cualquier temporada del año es hermosa esta isla. Espectacular. Todas las Baleares, ¿no, Mike? Todas las Baleares, muy bonitas. Sí, todas las Baleares, la verdad. Un saludo también para los amigos Formentera. Un saludo para Formentera, para las islas Menorca, Mallorca. Un saludo para todas las islas vecinas, para la gente de la península también, que siempre nos ve mucha gente. Recordemos también que el C Ibiza, de tercera, ha ganado ayer 2-0 en condición de visitante, está primero. Tiró un no look pass. Tiró un pase sin mirar. El número 2 de Inter Ibiza, un distinto la que tira. La pelota ahora viene para el número 2, que se va en velocidad. Pedía falta, dice que no hay nada. Sí, señor, el juez de línea lo cobra. Bueno, comentábamos el balón, que el C Ibiza, ¿no?,
había ganado 2-0 el día de ayer contra el Mercadal y se enfrentará el sábado próximo a las 12:30 en Menorca ante el Alayor. Estamos a la espera a ver si nos vamos y viajamos a Menorca para hacer la transmisión de ese partido. Estaríamos felices. Vamos a ver qué pasa. Tiene muy buen pasar de divisa, ¿no? Sí, el señor. Torneo está sí, señor. En un momento increíble. La verdad que tienen un juego muy, muy bueno, asociado, mucha pelota al piso. Para los amantes del fútbol, del juego bonito, del tiki-tiki, sí. Es un equipo que vale la pena verlo. Cuando hagamos las transmisiones, los que todavía no lo han visto, mírenlo porque es muy bueno. Venía el saque de falta de Ayrton, la pelota va para el portero. Sí señor, la información que nos daba, qué bien que la para Lucena que se la da a Pau Ferrer, que ahora se cambió de banda. Recorta. Hay poca luz, ¿no? Me da la sensación en la banda derecha. Ahora tiene Lucena tira magia a Lucena y le da portería, saca el portero. Ahora viene para Pussy, otro más de Pussy, corta la pelota y ahora ojo con esta, puede ser una contra, ¿eh? No hay nada, Jesús cortaba bien la pelota. La pelota ahora tiene Jesús que, perdón, no era Jesús, era Licha. Qué linda pelota que le pone Pussy. Todo fenomenal, mi rey, yo ya estoy suscrito, muy buena calidad, saludos desde la Costa Brava, un saludo, Joan, muchas gracias. Saludo para toda la gente de Costa Brava, un saludo para ti, muchas gracias por estar conectado con nosotros, por los comentarios, por las buenas vibras, la buena energía, te agradecemos de corazón. Ah, creo que saca rápido y sí señor, va a ser el gol de Inter Ibiza, se avivó, sacó rápido. Les comentábamos, creo que el portero levantó la pelota y eso falta técnica, la pitó. No se entiende muy bien qué hizo el guardameta, porque se estaba quejando de la distancia que no había para salir jugando, pero soltó el balón, lo volvió a recoger, el árbitro cobró el indirecto, se ejecutó rápido y estamos hablando de que otro gol para el Inter. En este caso, uno más para la cuenta personal de sí, señor. El gran Pussy. ¿Cuántos goles lleva Pussy? Y lleva 4 goles. Gran tarde-noche para el número 10 del equipo local del Inter. 4 goles, figura indiscutida. Sí, señor. Vemos que sigue discutiendo el capitán Canales la jugada. Nos dice... 4-5 años, el Pussy. Me perdí la cuenta ahora ya, creo que sí, 5 de Pussy. Sí, 5 de Pussy, tenés razón. 5 goles de Pussy. La pelota viene para Pau Ferrer. Goleador total, ahora queda creo que con 5 tantos. Elisa nos dice, estuvimos el año pasado, el viaje más hermoso, volveremos. Elisa, ya sé, la verdad que Ibiza es tremendo. Y ojalá que puedan volver este año. Ojalá que puedan regresar. Bueno, y si regresan, contáctennos y vamos a comer algo. Claro. Vamos a tomar algo, comer algo con toda la familia. Mostramos la isla. Le mostramos todos, la isla a todos. Sí, bienvenidos claro. Siempre. Nosotros los vamos a invitar también a nuestro programa. Si para el verano vienen y estamos haciendo el programa, los invitaremos para estar en directo. La figura, el técnico que sacó a Cardona. Dice Miguel de la Rosa. Bueno, Miguel, un abrazo grande. Un saludo a Miguel. La pelota la tiene el número 22, que abre a la banda, tira el centro. Pasa la pelota de largo ahora. La pelota la tiene Ribson, toca y va a buscar. Muy evidente. Ahora mete, linda, qué linda pelota que le da a Marcos. Marcos que recorta, se va de uno, se va de dos, lo toman, recorta otra vez, se va en velocidad. ¿Se iba la pelota? Sí, señor, estaba afuera. Se da, discute ahí con Jonathan. Es entendible, ¿no? Un partido va 7-0, que haya algún que otro roce. El equipo visitante se lo ve un poco más cansado, en cambio el equipo local sigue yendo en búsqueda de más goles, entonces se genera un poquito de rispidez. Totalmente de acuerdo.
7 tantos para el conjunto local, 0 para el visitante. Y sigue yendo el Ibiza, ¿eh? El Inter. Llega, sigue yendo Inter Ibiza, la Lucena, hay falta. ¡Pussy! ¡Gol! ¡Gol del Inter! Mete el octavo gol. El sexto. Sexto para Pussy. 6 goles. En su cuenta personal, el número 10, el rubio de Inter Ibiza. Vamos a ver cuántos goles tiene. Tengo una llamada, tengo una llamada perdida de Cristian. Me llamó entre el tiempo, pero no te pude atender, Cristian. No sé si estás en directo viendo la transmisión, pero estoy en directo, hijo. No te puedo atender. Vamos a ver cuántos goles ahora queda Pusilico. Carga. Si pasaba, se venía el noveno gol del Inter. Mira, el Peña San Jordi, Andrade Justo era el goleador. Vamos a ver cuántos goles tiene. Mira, Pusilico tiene 6, ahora tiene 12. O sea, ahora tiene 12 goles. Está primero en la tabla de goleadores. Primero, claramente. Con 12 goles, Matías Pusilico, el número 10, figura indiscutida del partido. Le vamos a hacer en la, ¿qué? El recorte, amigo. Sí, vamos a tener que hacer resumen, son 8 goles. Imagínense que tenemos 5 cámaras, mínimo. Bueno, vamos gran a ver. Gran jornada para Pusilico, no tanto para, no el, tanto productor para Mike, el productor que Mike Saracino, que tiene que hacer el trabajo en la semanita. Un abrazo grande a Pusilico, Val, para él. Gracias, Pusi, sos una máquina. Pero me mataste, Pusi. Venía a mi casa, ¿sabes qué, Pusi? Si estás mirando ahora después el video en tu casa, me vas a venir a acompañar a mi casa para hacer el resumen del partido. 6 goles, Pusi. Habría que mandarle un mensajito al entrenador del Inter Ibiza para que lo haga descansar, sí, un poco, ¿no? Sí, que lo saque. Sí, porque si no. Va y a estar sigue, difícil. Y sigue. Mira, tiene Pusilico e intenta ahora y falta. Le falta ahora. Vamos a hacer una consulta a nuestro cámara principal. ¿Algún partido que hayas hecho 6 goles? Cámara. ¿Recordás un partido que hayas hecho 6 goles? ¿Yo? Sí. No, pero en Liga sí. En fútbol 5. En fútbol 5, espectacular. Sí, sí, bueno, pero fútbol 5. Gran comentario en nuestro cámara. Yo también, boludo, principal. Hice 10, 12 goles en fútbol 5. 8-8 salimos. La pelota viene para Licha, toca y va a buscar. La tiene ahora la pelota. Están fuera de juego, ¿eh? No, dice que no. Por supuesto, chicos, felices gracias por esto. Gracias, Elisa, a ti. La pelota tiene Saca, sale jugando con Canales. No, no era Canales. Ahora la tiene Saca, recorta Saca, le gana de cuerpo, se va afuera. 76 minutos. Será saque de esquina. ¡Ah! 77 minutos. Un poco confuso los colores de las camisetas ahora que hay menos luz. Sí, me da la sensación que en la banda derecha no se ve bien, ¿eh? La... Sí, de mitad de cancha. Sí, no sé si tiene adelante, el problema. Se ve... Tira al centro, casi dema de cabeza. Sí, tenemos una luz menos ahí arriba. Susana Arregui dice: hola. Hola, Susana. Hola, Susana. ¿Te acuerdas del programa? Hola, Susana. Te estamos llamando. Sí. Había un millón de sí, pesos, ¿no? Un millón de pesos. Ahora un millón de pesos lo gana la gente en un mes. Si atendías el teléfono y decías: hola, Susana. ¡Ojo con esta! Se lo pierde. Enfrente de la portería. Era el de Pau Ferrer. ¿Cómo va? Recién engancho Santa Fe. Hace frío, veo. Sí, Susana, estamos acá con bastante frío. La pelota tiene Lucena, recorta de zurda. Linda. Se va afuera. Saque de portería. Hace frío, Susana, sí. Van 8-0 para el conjunto local. 8-0.
Ahí estamos en imagen, mirá, Cajo a peras, como dice el Pipi, que nos dijo facheros. Facho, no, facha nos dijo. Que acá, acá significa otra cosa. Ya saca la pelota. Tiene Jesús, ahí sí, falta. Un foul, una, llegaron tarde a disputar el balón. La mamá de Chupete, ah, un saludo, Susana, un saludo para toda la gente de Santa Fe. Hace frío, sí. Qué lindo, ¿no, Mike? Que podamos llegar a tantos lugares distintos del mundo. Sí, señor, sí, señor. Ahí recordemos que hay jugadores de Argentina, aquí jugando en la liga, españoles también de la península. Y de distintos lugares de las Baleares, así que está buenísimo que puedan seguirnos, que puedan ver a sus familiares, a sus amigos y bueno, comenten cualquier consulta, cualquier tipo de pregunta para nosotros, sugerencia, lo que se les ocurra está más que bienvenido y a nosotros también nos hace crecer. Se ve ahí en la transmisión nuestra. Fíjate que atrás nuestro, fíjense que atrás nuestro se ve el cielo espectacular. Espectacular el atardecer que hemos tenido en la ciudad de Ibiza, cuando vemos ahí la pelota, sale jugando Inter Ibiza. Bien, bien. Intenta nuevamente ahora descontar el conjunto local, visitante, perdón. Pierde la pelota, tiene Licha, la de Licha para Pau, Pau que recorta. ¿Hay falta? No, nada. Siga, siga, dice. Se viene un nuevo cambio. 41 me gusta, ¿eh? ¿Llegaremos a los 45? Tenemos 41. ¿Vos qué opinás? Sí, 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 vamos, ¿sí? Vamos. Positivos. Positivos siempre, ¿no? Va a haber un cambio en el atardecer, ¿no? Increíble. En la portería, ¿no? Va a haber un cambio, sí, señor. Se va el conjunto local. Sí, se va el portero Alexis. Le da minutos al portero suplente. Gran portero número uno de Inter Ibiza. No tuvo mayores sobresaltos en esta jornada. No tuvo poco trabajo. Tuvo poco trabajo el portero de Inter Ibiza. Bueno, podemos decir que hasta el momento se ha notado la diferencia, ¿no?, en la tabla de posiciones. Uy, qué bien que la paró Pau Ferrari. Esto tiene que ser gol de él, ¿eh? Cruzaba la pelota, cortaba Canales, la pelota se va afuera. Decime, ¿qué decías? No, que vemos la diferencia en la tabla de posiciones, ¿no? Se ha visto que bueno, estos 8 goles son un claro ejemplo de lo que es un equipo con el otro. Estamos viendo al segundo de la tabla de posiciones, mientras que el equipo visitante, el Bahía San Agustín, está en la última posición sin haber conseguido triunfos en lo que va del torneo. Comentamos siempre lo mismo, ¿no, Mike? Cuando los equipos inician el partido se ve una paridad, sobre todo en esta liga que se intenta jugar, que hay muy buen pie por parte de todos los equipos que la conforman. Y bueno, una vez que el equipo que tiene un poco más de recursos, un poco más de físico y de talento a la hora de jugar, cuando abren el marcador, después se le hace un poco más difícil a los equipos más humildes de poder seguir en juego. Y bueno, se generan estas diferencias que vemos ahora. De todos modos, no se ven partidos de 8 goles de diferencia, esto es algo inédito. Pero bueno, esas noches que venimos cargados de goles, los comentaristas, y decimos va a haber 6 y hay 8. Es verdad, es verdad. ¿Tuviste buen olfato? Ahí vemos la gente en el bar y se ve la transmisión ahí en la pantalla principal. Ahí nos podemos ver cómo nos están mirando. Hay gente que, ¿sabes?, que me lo han comentado el otro día, que vine al club el lunes pasado, que prefieren mirar el partido en el bar porque hace frío acá. Entonces, claro, ¿qué hacen? Se van a tomar un cafecito ahí en el bar y ponen el partido y se ven ahí tranquilitos el partido. Un saludo a toda la gente del bar mirando la transmisión.
va a venir el saque de esquina olímpico. No, wow. Por arriba de la portería. Nos dice Sol Pinilla, grande mi negro, qué comentarista. Entiendo que... Es mi pareja. Ah, sí, sí, eso sí. Te iba a decir. Un saludo, Sol. Un saludo. Gran comentarista, tu novio. Para la negrita Pinilla. Saludito. Un beso enorme. Saludito, Sol. Gracias por prestarnos un rato acá al gran Dante. ¿Cómo lo ves en cámara? ¿Cómo se ve ahí el gran Dante? Vemos que la pelota la tiene Inter Ibiza nuevamente. Se acaba este partido. 84 minutos, compañeros. 84 minutos, así es. 42 me gusta. Sol, si no estás suscrita, suscríbete al canal, porque acá el gran Dante no estaba suscrito. De hecho, ¿te suscribiste al canal? Tengo un problema para conectarme con mi YouTube, no, pero, la cuenta. Pero a Solcito ya la hemos hecho suscrita al canal. Tenés que recuperar la cuenta. Ojo, en esta le puede ser el descuento, pero no, muy bien, muy atento el portero. Saca rápido el portero suplente de Inter Ibiza, el canterano. Saca la pelota Néstor. Difícil situación, ¿no? Para el portero suplente entrar con un partido ya definido, con este frío, a los 80 minutos, pero respondió muy bien, está atento, así que bien por él. Sí, señor. La pelota intenta Marcos Escandel desde fuera. Buen intento, se va afuera. Hermoso como siempre, ya estoy. Muy bien, Sol, muchas gracias por estar conectada con nosotros. Saca la pelota del portero. Mi novia está en Argentina desde noviembre, de vacaciones. Vuelve ahora el 7 de febrero. Pero bueno, hacía un montón de tiempo. Estoy hace 7 años, hace mucho que no se iba tanto tiempo. Qué lindo ir a Argentina. Y yo por un tema de trabajo, evidentemente, no pude ir. Y está suscrita, lo importante, está suscrita al canal. Está suscrita al canal, está suscrita al canal. Toda su familia también. Yo voy recolectando ahí suscriptores. Es así, ¿eh? Es así. Es la única forma. Bueno, nuestro cámara principal, Juanchi, también estuvo reclutando gente con Brenda. Muy bien. La verdad, espectacular. Estamos viéndolo y escuchándolos con la Zule, dice. Zule, nuestra hija perruna. Ah, con la hija perruna. Hay que hacerle gancho con Rufo. Macheamos ahí, pero no hubo. ¿Se siguen en el Tinder de perro? Exacto, pero no, al parecer la Zule no gustó del niño, no Rufo. ¿Cuánto tiene la Zule? Y tiene casi 4 años. 4. Sí. Ah, ya es veterana Rufito, para. Claro, y Rufito. Puede ser la madre, energía. Claro. Rufito está en etapa de crecimiento, claro, total. Claro, todavía. Totalmente. Se va terminando. ¿Cómo continúa, no? El Inter yendo. Dásela Andrea. Se la dan a Jonathan. Intentará descontar el conjunto visitante. Enviaba la pelota a Jonathan, no podía. No le sale Ripson, ni la del final a Bahía San Agustín. Nosotros somos imparciales, obviamente, pero en este tipo de partido como que un poquito te da ganas de que tengan una situación, aunque sea no de un gol, pero que por lo menos puedan llegar a... Tuvieron una clara, ¿no? La de... Sí, la del taco, la asistencia taco, de Andrea. Efectivamente. Lamentablemente no pudo ser gol, pegó en el palo. 87 minutos. Se acaba esto en el campo de Cancantó. Vamos a hacerle una entrevista. Saque si quiere ganar. Bien, el portero firme. Pensé que la paraba de pecho el portero. Era buena. No look y de pecho así, ¿no? A lo Mono Navarro Montoya. A lo Higuita, ¿te acuerdas? A lo Higuita. Sí, Higuita. Qué loco, un loco. Cambio de frente de Andrés Pozo. Para de pecho a la pelota, le gana a Marcos Escandel con mucha experiencia, recorta, bien. Se va de uno, se va de dos, la tiene ahora Licha. Buena defensa en este caso. 42 me gusta. Dami, una cosita, estamos en directo igual, no importa, vamos a hacer una entrevista a Pussy, al número 10, pero va a tener que subir acá.
¿vale? Después si podés lo decís, un éxito. Gracias, compañero. Fenómeno, el gran Dami trabajo de Dami. Está sin guantes, recordemos. Está sin guantes, tiene... sin chaqueta. Está medio pálido, joven, ¿no? Está medio pálido, pero no tiene frío nunca este hombre. ¿Nunca tenés frío, Dami, vos? El frío te teme a vos. El frío es mental, dicen por ahí. El frío es mental. Estaba muy, sí, señor. Fuerte, muy fuerte de la cabeza el Dami, que nunca. Una máquina, el Dami, una máquina. Se acaba el partido. Muy bien. Último minuto, vamos a entrar. Entiendo que no va a dar nada de adición el. ¿Elegimos un podio, Mike, querido? Pusilico, ya está. Entiendo. Pusilico que... de figura principal, de figura, pero principal. ¿Quién acompañaría en el podio? Dos más. Y Lucena, sí, en mi caso. Sí, comparto. Y también. Para mí, del conjunto visitante, el número 10, Andrea. Si tengo que elegirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que la figura, para usted la figura, Juanchi, es indiscutible, ¿no? Bueno, que nos comenten en directo. Nosotros entendemos que la figura es Pusilico. Sí, Pusilico... intenta de fuera. Metió más goles hoy que lo que llevaba de torneo, así que... 12 goles. No le podemos... 12 goles para el 10, el rubio. No le podemos quitar la figura. De Inter Ibiza, 41 personas en directo, 41 likes. Espectacular, 100% de efectividad. Gracias a cada uno de ustedes que le ha puesto me gusta al video. Teníamos 42. Ahora baja. Ah, no, sí, 42 tenemos. Gracias a cada uno de ustedes que le puso me gusta, que nos sigue domingo tras domingo. Tira el taco, Pusilico. Se va afuera. Y el colegiado a los 90 minutos y 3 segundos. Pone fin al partido. Se acabó el partido. En Cancantó. 8-0. Ganó Inter Ibiza. La figura del partido. Pusilico, el número 10, autor de 6 tantos. Recordemos que con este resultado el Inter Ibiza llega a los 29 puntos, continúa a una unidad del San Jordi, que es el único puntero de la liga. Y bueno, por el lado del Bahía San Agustín se queda con 3 unidades en la última posición del torneo. Gracias, chicos, por la transmisión. Un abrazo, un saludo, Miguel. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Un saludito de nuestra parte. Vamos a hacer una entrevista ahora en directo, a ver si viene Gusti Lucena. En mi podio, Mike, querido, te saco a Andrea y lo pongo a Gibson. Ah, Ripson, del número 2. Sí, el número 2. De Inter. Dos. Gran trabajo de Ripson. Gran trabajo. Siempre sí, que Ripson tuvo el balón, hubo algo distinto. Vamos a ver si viene Pusi, no se desconecten, a ver si viene el número 10, el rubio, si llega. A ver si lo llama a Pusilico. Se va al vestuario. Bueno, parece que el cámara en realidad sí tenía frío porque está congelado, ¿no? No se pudo mover. Y mirá que se lo dije. Rápido, le dije, como para festarlo. 5 minutos antes. Aceptar a la figura del partido. 5 minutos antes de terminar el partido le dije. Ya se está duchando. Llamalo. Sí, cambió. Pero ya está en la casa. Ya está tomando un ya cafecito. Ya estamos viviendo la jornada próxima. Ya estamos en directo en la jornada próxima. Bueno, y puede pasar. No, gran trabajo de Dami. A ver si viene Pusi y le hacemos la entrevista. Hoy no va a haber premio, Pusi. No nos pidas premio hoy, que no hemos podido hablar con ningún patrocinador. Vamos a gestionarte en una semana el premio. Pero porque la vez pasada le hicimos una entrevista y me dice, te quiero recordar que me debes 2 premios. No me quemé. A ver si viene el goleador de Inter Ibiza. Dame con Alexis, que está ahí. Pasale el arquero. Está saludando ahí. Y si no, que le dé el walkie y hablamos por walkie 2 minutos y ya está. Decile ahí, Juanchi. Alexi, ¿me escuchás? Llamalo a Pusi, porfa, que salga con el walkie afuera del vestuario. Unas palabritas vamos a querer de Pusi, a ver si le das el walkie ahí, que hable un poquito. No hace falta que venga hasta acá, no hay problema.
la campera. No pasa nada, sino que se quede ahí dos palabritas, que estamos en directo, hay gente que lo quiere escuchar solamente por eso. Ocho goles en la jornada de hoy, 8-0, 6 goles del gran Pussy, goleador y figura del partido. Vamos a ver si podemos contar con su palabra. Se demoró un poquito, Dami, ¿no? Es que no... me llega por radio que no sentía los pies. Intentó salir, pero le costó. Por eso le dijimos que se abrigue. Muchas gracias a la gente de Camar Soc, de Comfort Clean. Muchas gracias a nuestros amigos de Cam Mario, a Tecnomove Mudanzas, a Ibiza All Service, a Instalaciones Julbi. Ahí le da el walkie. Pussy, bueno, estamos en directo. Primero que todo, enhorabuena por los 6 goles. Bueno, sos la figura, ahí lo vemos en imagen, sos la figura del partido. Te están escuchando en directo. Bueno, ¿cómo viste el partido? Los primeros 15 minutos el conjunto local hizo un buen trabajo. Después Cardo cerró el penal, pero bueno, gracias a Dios pudieron marcar. Bueno, ahora la siguiente jornada contra el CES Países en condición de local. Sí, sabíamos que estabas que te encontrabas mal de la rodilla y que bueno, estabas volviendo ahora después de la lesión. Pero bueno, contanos un poco cómo estás de la lesión, cómo terminaste el partido, ¿estás bien o cómo sabes que la semana próxima vas a estar, vas a hacer un trabajo regenerativo? Así podemos sumar con el equipo y estar enfocado para luchar ahí arriba. Bueno, Mati, muchas gracias por tus palabras. Te dejamos la figura del partido, Matías Pusilico, el número 10. Y nosotros los vamos a ir dejando. Eso fue todo desde Cancantó. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias, Mati, por tus palabras. Gracias, Dami. Gracias, Juanchi. Gracias, Dante. Esto fue todo desde el campo. Muchas gracias y deja de mandar un saludo a mi familia, como siempre, que está ahí mirando. A mi novia, que la estoy viendo, que está ahí. Viene siempre, porque me queda frío. Y bueno, ya todo el equipo. Así que dale, un abrazo. Gracias por tus palabras, Mati. Saludos para todos tus familiares. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Dante, querido. Gracias, chicos. Juanchi, bueno, vení un segundo ahí que estamos acá. Saludos para todos los que están ahí siguiéndonos del otro lado. Gracias por acompañar, por comentar, por darle like, por suscribirse. Para nosotros es un placer poder mandar desde aquí el fútbol de Ibiza, de la Liga Ibicenca, de Baleares, mejor dicho. Sí, señor. Así que un abrazo grande y bueno, nos vemos la próxima jornada. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Suscríbanse al canal. Esto que hicimos con el walkie no lo habíamos hecho nunca, pero bueno, mira, bueno, esperemos que haya funcionado, que hayan escuchado bien. Y eso fue todo desde acá. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.